Profeta Elías, un mensaje liberó nuevamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De y el que su vereda lavar y
vivimos, fiesta de las trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Haga su fiesta de creación, impacto el ministerio de Moisés y Elías. Yeah.
Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Él comió la oruga, él saltó, él rebotó en la monta. Después de la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Nosotros la estirpe de Israel, cantarle, cantarle, salmos a Él, hablar de todas sus maravillas, cantarle, cantarle, salmos a Él, hablar de todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, oh sí, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecir a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a Él, hablad de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a Él, hablad de todas sus maravillas. Después de la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Porque Él es bueno, porque
las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habladle todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil del pueblo de Israel. Alabar a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. La y la y la la y la, la y la 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 la, la y la y la la y la, la y la la. Vosotros la estirpe de Israel. Oh, cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vosotros la estirpe de Israel. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo
Y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos ayude en esta tarde en la lectura y el compañerismo, que sea de agrado a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Eterno, por este gran privilegio que tú nos das, Señor, el reunirnos de esta manera, Señor. Profetas del Antiguo Testamento, como Daniel, quisieron vivir estos días, Señor. Como tú dijiste que cuando la ciencia se aumente, ese es el tiempo para nosotros, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has dado, Señor. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, profeta que estaba en misterio, Señor, así como tu palabra dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, entonces sabemos de que todo se ha cumplido, Señor. ¿Y cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Entonces iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado. Un segundito que le vamos a ubicarla bien. Muéstranos al Padre, perdón, muéstranos el Padre, servicio realizado en Dawson Creek, Columbia Británica, Canadá, el día 21 de mayo del año 1961. Vamos a continuar con la lectura. En los párrafos 21 dice: Ahora nosotros sabemos que venimos de alguna parte, estamos aquí por alguna causa y vamos a alguna parte. Y no hay, de toda la literatura que hay en el mundo, únicamente hay un solo libro que puede decirles a ustedes de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Y ese es esta Biblia. Así que lo abordamos a él en esta tarde. Aún Job, el libro más antiguo en la Biblia, cuando a él le brotó esa sarna maligna, parecía que todo estaba contra él. Y sus amigos cristianos, o mejor dicho, sus amigos religiosos, dijeron: Job, tú has hecho mal. Mucha gente quiere decir que porque alguien está enfermo, que ellos han hecho lo malo. Eso no es la verdad. Job era un hombre perfecto. Dios así lo dijo. Pero algunas veces Dios permite que la aflicción azote a su pueblo para examinarlos en la fe de ellos. Él estaba examinando a un santo, no reprendiendo a un pecador. Y Dios hace eso para examinar. Párrafo 22. Jesús dijo: La escritura dice que todo hijo que viene a Dios debe ser examinado, probado, disciplinado, y entonces ellos demuestran que son hijos genuinos de Dios. Y ahora en el caso de Job, cuando todas sus riquezas se le quitaron y todos sus hijos se le quitaron, todos sus amigos estaban, le dieron la espalda. Estuvieron por 7 días acusándolo de ser un pecador secreto. Sin embargo, Job no, él sabía que no era un pecador porque él se paró firme sobre lo que Dios había prometido. Dios requería el holocausto y Job lo había ofrecido por él y sus hijos. Y él sabía que estaba justificado porque él había ofrecido la ofrenda apropiada de Dios. ¿Cómo pudiéramos nosotros aprender de eso hoy día? Cuando sabemos que hemos entrado en la presencia de Dios con fe, creyendo, no hay nada que va a cambiar eso. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Párrafo 23. Entonces, cuando él estaba muy ensimismado en su angustia y estaba sentado en el montón de ceniza, rascándose la sarna maligna, pues
sarna maligna había brotado en su cuerpo. Y su esposa dijo: Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo: Mire, él no lo llamó una mujer fatua, ella, sino que él dijo: Como suele hablar una de ellas, has hablado. Él dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él no iba a maldecir a Dios. Él sabía que no había. Él dijo: Desnudo vine al mundo y desnudo volveré allá. Párrafo 24. Entonces, cuando el Espíritu vino sobre el profeta y empezó a ver la venida del justo, él estaba tratando de encontrar un lugar donde él pudiera ir y tocar a la puerta de Dios y decir: Me gustaría hablar contigo un momento. Yo tengo algunos problemas de los que me gustaría hablar. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy sufriendo así? Si yo tan solo pudiera encontrar su puerta, ¿dónde pueda tocar su puerta? Me gustaría explicárselo a él. Entonces, finalmente, Dios le habló en un torbellino. Le dijo: Ciñe tus lomos como varón. Y Dios descendió en un torbellino y dijo: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime en dónde están conectados los ejes. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando las estrellas del alba cantaban y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Dónde estabas tú, Job, si tienes tanta sabiduría? Entonces el Espíritu vino sobre el profeta y él vio, él dijo: Oh, si yo tan solo pudiera encontrar a alguien o a un hombre al que pudiera acudir que tuviera entendimiento, alguien en quien yo pudiera confiar y decir: Tú eres el representante de Dios, un hombre que pudiera poner su mano sobre un pecador y sobre un Dios santo y pudiera unir la brecha. Ese es a quien nosotros estamos esperando. Alguien que pueda poner una mano sobre un pecador y sobre un Dios santo y pararse en la brecha. Párrafo 25. Y entonces, siendo 2000 años antes de la venida del justo, él vio una visión y él clamó cuando la vio, porque los truenos tronaron, los relámpagos relampaguearon y ese profeta entró en el espíritu. Él vio una visión. Luego él se levantó y dijo: Yo sé que mi redentor vive, y al fin él se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, porque no trajimos nada a este mundo, de seguro nada nos llevaremos. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Él había encontrado esa consolación, él encontró ese algo que podía. Alguien que se podía parar en la brecha y podía interceder entre un hombre pecaminoso y un Dios santo. Yo estoy tan contento esa tarde, iglesia. Se los digo a ustedes, mis amigos, a los que lo he expresado en su trabajo y esfuerzo laborioso y su amor y lágrimas. Yo estoy contento hoy que nosotros también hemos encontrado a aquel que puede pararse en la brecha e interceder por ustedes y por mí, quienes somos indignos. Párrafo 26. Me gustaría hablar de verlo a él y mostrarles a ustedes lo sencillo que es. Nosotras muchas veces enviamos lejos a nuestros alumnos, a nuestros hijos de escuelas para una educación superior. Y sin desprestigiar eso, Dios no lo permita. Eso está bien. Eso tiene un papel, juega un papel, pero no es la parte principal. Muchas veces los educamos alejándolos de Dios. Nosotros nunca conoceremos a Dios por medio de la educación. Ustedes no pueden. Ya no hemos dado cuenta de eso que se lleva a una persona. La educación es el peor enemigo que el Evangelio haya tenido. Miren, investiguen bien y vean eso. El hombre piensa que él puede ser más listo que Dios. Él no puede ser. Su intelecto es simplemente el de un hombre. Dios es espíritu infinito. Párrafo 27. Ahora nos damos cuenta. Yo quiero hablar de ver a Dios. Muéstranos el Padre y nos basta. Jesús había hablado mucho acerca de su Padre y Felipe estaba tan deseoso a tal grado que él acababa de decirles a ellos: Miren, no se turbe vuestro corazón porque yo estoy a punto de dejarlos. Ustedes han creído en Dios, crean también en mí. Y habló acerca de la casa del Padre. Y Felipe exclamó y dijo: Muéstranos el Padre y nos basta. Él dijo:
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Párrafo 28. Ahora yo quisiera preguntar en esta tarde, ¿les gustaría a ustedes ver a Dios? ¿Realmente les gustaría ver a este del cual estamos hablando? ¿Pudiera él ser visto? Nosotros hablamos sobre eso aquí la primera noche, pero yo voy a mostrar cuatro maneras diferentes en las que podemos ver a Dios. Miren, voy a hablar rápidamente sobre cuatro temas. Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo. Y quizás por medio de eso seamos capaces de encontrar qué es Dios, dónde está Él. ¿Se ha ido Él? ¿Acaso Él fue algo que una vez vivió y ahora ha desaparecido? No, Señor. Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Párrafo 29. Ahora, primero voy a hablar de Dios en su universo. Miremos alrededor y veamos si podemos verlo a Él. Y si yo puedo, por medio de las Escrituras, probar que el Dios Todopoderoso está aquí mismo en este edificio esta tarde, seguramente que eso debería resolver la pregunta de si ustedes le creerían a Él o no. Pero por las Escrituras y por la evidencia, prueba que Él está aquí ahorita mismo. Ustedes siempre lo pasan a Él por alto, tratando de encontrarlo. Ustedes están saltando para alcanzar algo muy allá, cuando está aquí mismo. La Biblia dice que Dios está más cerca de nosotros que nuestros brazos, que los miembros de nuestros cuerpos, porque Él es parte de nosotros. Él es nuestra vida. Amén. Párrafo 30 por último y prepárese la hermana Rosalia, Dios le bendiga, a partir de los párrafos 31 hasta el 40. Párrafo 30. No hace mucho, hablando de Dios en su universo, hubo un anciano que iba a mi iglesia, llamando James Wishingard. Él era un anciano pescador. Yo lo llamaba Tío Jim. Él tenía cerca de los 80 años de edad y él solía pescar en el río. Él venía a mi iglesia, él era un kentuckiano y el río es como una milla de ancho y oh, las horas agradables que el anciano Trío, Jim y yo disfrutábamos juntos en el río, pescando esos abagres. Nos acostábamos en la orilla toda la noche juntos y hablábamos de Dios y nos agarrábamos de la mano y llorábamos como bebés. Él está al otro lado esta tarde. Espero verle algún día cuando cruce al otro lado. La última palabra que le oí o decirme cuando yo venía a Canadá hace unos años, él dijo, un día Billy, tú vas a regresar y el tío Jim se habrá ido. Como unos días después de eso, él se cayó repentinamente y murió de un ataque al corazón. Se fue al hogar a encontrarse con Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente en esta tarde, en la lectura y el compañerismo de este día. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Muéstranos el Padre, predicado en Dawson Creek, Columbia Británica, Canadá, el día 21 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 31 al 40. Bendiga, hermanas y hermanos, continuando con el mensaje, muéstranos el Padre. Párrafo 31. Había una cierta iglesia en nuestra ciudad y una pequeña familia iba a esa iglesia. Y la iglesia era más como una denominación que creía que, como que enseñaba que Dios era algo histórico. Y así que había un muchachito que se entusiasmó en su escuela dominical y él le dijo a su mami, dijo, mamá, si Dios es tan grande, ¿por qué no puedo verlo? ¿Por qué no puedo yo verlo? Pues dijo la mamá, hijo, yo no sé. Dijo, ¿puedo yo verlo a él? Ella dijo, yo no sé. ¿Por qué no le preguntas a tu maestra de la escuela dominical? Y así que ellos, el muchachito, en su siguiente escuela dominical, dijo, maestra, yo le quiero preguntar algo que mi mamá no puede contestar. Dijo,
¿Puede alguien ver a Dios? Bueno, dijo ella, yo no sé. Dijo, pregúntale al pastor. Párrafo 32. Entonces el muchachito, con su entusiasmo, fue al pastor y le dijo, pastor, ¿de la raza humana? Sí, hijo, ¿por qué? Dijo, si él es Dios, entonces, ¿puede alguien verlo a él? A mí me gustaría verlo. Oh, dijo él, hijo, no, nadie puede ver a Dios. Dios no es para verse. El muchachito estaba desalentado, así que él solía ir al río con el anciano hermano Wishart para pescar. Un día venían regresando y el hermano Wieselhard, con su barba plateada, tenía como unos 75 años de edad. Y ellos habían tenido una buena pesca en el río y venían de regreso. Surgió una tormenta y los forzó a la orilla. Párrafo 33. Se bajaron en la orilla y descansaron hasta que la tormenta cesó. Se metieron debajo de unos árboles, debajo de los grandes arces y demás, hasta que la tormenta hubo pasado. Y luego, después que la tormenta cesó, empujaron la barca al agua y reanudaron el viaje en el río. Y las pequeñas olas, y únicamente un remero sabe lo que es sentir esa música que produce el choque de los remos mientras contra las olas, el pequeño chapoteo de las olas. Y el sol se estaba poniendo en el oeste. Y allá en el este, de donde ellos habían venido, el muchachito estaba sentado en la popa de la barca. Hubo un arco iris que apareció a lo largo del cielo, como cuando Dios hizo una promesa de que el mundo ya no sería destruido con agua. Y el anciano pescador, mientras empezaba a remar con esos remos, continuaba observando ese arco iris. Párrafo 34. Y al poco rato, él notó que grandes gotas de lágrimas brillando le corrían por sus mejillas, sobre su barba. A Dios? El anciano pescador, conmovido por la pregunta del muchachito, metió sus remos en la barca, abrazó al muchachito y lo sostuvo en su pecho. Y llorando dijo, Dios bendiga tu corazoncito, cariño. Todo lo que yo he visto en estos últimos 50 años ha sido a Dios. Él tenía tanto de Dios dentro de él que podía verlo en todas partes. De esa manera ustedes ven a Dios. Es tener a Dios dentro de ustedes. Si ustedes son escépticos y con imaginaciones y confusiones y dudas, ustedes nunca verán a Dios. Ustedes tienen que permitir que Dios entre en ustedes. Entonces, Él abrirá sus ojos. Párrafo 35. Ahora bien, por ejemplo, yo me fijé cuando venía para acá el otro día que todos nuestros patos de allá de Indiana vinieron aquí para visitarlos a ustedes en Canadá. Ellos son unas criaturas algo sociables y ellos vinieron aquí por una sola razón, para hacer su nido. Ellos volverán allá a Indiana otra vez, así que allá a Texas y a Georgia. Ellos van para invernar con nosotros. Ellos vienen aquí para, en la primavera, para visitarlos a todos ustedes. Y entonces cuando ellos, sé que esa es una palabra horrible, todos ustedes, pero recuerden que yo soy un sureño, así que, y cuando ellos vienen aquí, van ahí al fango de las pequeñas lagunas y lagos de ustedes, y hacen sus niditos, ellos empollan sus pequeñas crías de patos, ellos nadan por todo ese lago hasta que después de un tiempo viene la nieve y viene sobre la cumbre de las montañas. Párrafo 36.
Y como para septiembre, cuando esa primera ola de brisa helada sopla por todas estas praderas de aquí, ahora recuerden, esos patitos nunca han salido de esa laguna. Ellos nacieron allí mismo. Y para entonces ellos son patos maduros de buen tamaño. Y hay uno entre ellos que nació para ser un líder. Dios lo hizo un líder. Y la primera vez que sopla esa brisa, él nunca ha sentido eso antes, pero él sabe que algo anda mal. ¿Qué hace él? Corre hasta en medio de esa laguna con esas pequeñas aletas, levanta ese piquito en el aire y hum, 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 hum. Todo pato en la laguna viene directo hacia él. ¿Qué hace él? Se eleva de esa laguna con todo pato que hay allí y se van tan directo a Luisiana como se puede ir. ¿Cómo sabe él que se tiene que ir? ¿Por qué? 37. Nosotros decimos el instinto lo guía a él. Bueno, si el instinto puede guiar a un pato de una región helada a un lugar seguro, ¿cuánto más debería el Espíritu Santo guiar a la iglesia del Dios viviente? El problema es que nosotros no lo reconocemos. Escuchamos a nuestros líderes, esos líderes hechos por el hombre, en lugar de un líder dado por Dios, el cual es el Espíritu Santo. Nosotros escuchamos a obispos y arzobispos y cardenales, sacerdotes. Cuando deberíamos estar escuchando es al Espíritu Santo, pues ese fue el que fue dado para guiar a la iglesia. Párrafo 38. Billy, mi hijo, está en alguna parte por aquí. Él y yo hace unos años acabábamos de llegar a la India. Y yo recogí un periódico en inglés, lo cual es un país bilingüe, y decía, me supongo que los terremotos terminaron porque los pájaros están regresando. Yo leí el artículo en detalle, como unos 2 días antes de que hiciera el terremoto. En la India no son tan acaudalados como ustedes lo son en Canadá. Ellos tienen que recoger las piedras en los campos para hacer sus casas y hacer sus cercas y demás. Y los pajaritos entran allí y construyen sus nidos en esas hendiduras. Y luego las ovejas vienen a las cercas en la tarde y el ganado y se paran en la sombra donde el sol, esos rayos directos de ese sol tropical los azota y hace un calor espantoso. Así que ellos siempre vienen en la tarde y se paran en la sombra de las paredes altas. Y los pajaritos hacen sus nidos y viven en esas pequeñas bóvedas que están en las rocas. 39. Pero un día, de repente, todos los pajaritos, por alguna razón desconocida, salieron volando de las paredes. Y el ganado y las ovejas no fueron a pararse alrededor de las paredes. Ellos sabían que algo iba a suceder. ¿Qué sucedió? No volvieron al segundo día. Estar reclinándonos unos contra otros, reclinándonos unos contra otros para hacer sombra unos a otros, tratando de ayudar unos a otros y no tratando de condenar unos a otros, sino tratando de hacer un poco de sombra del Evangelio bajo la cual pararnos. Pues es un tiempo angustioso en el que estamos viviendo. Párrafo 40 por último. De repente, como al amanecer de la mañana siguiente, vino un terremoto, uno tras otro, al grado que derrumbó esas paredes. Si las ovejas hubieran estado paradas alrededor de las paredes, ellas hubieran perecido. El ganado también. Si los pajaritos hubieran estado en sus nidos, entre las paredes, ellos hubieran perecido. Pero, ¿qué sucedió? El mismo Dios que dirigió a las ovejas y al ganado y a los pájaros a entrar en el arca, prueba que él todavía es el mismo Dios. En 1960, advirtió a sus animales a que huyeran de la ira que venía. Él también puede llamar a su. Y yo tengo el recorte del periódico acerca de eso. Luego, después del último rugido del terremoto, los pajaritos regresaron y el ganado regresó.
Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Muéstranos el Padre, predicado de Action Creek, Columbia Británica, Canadá, día 21 de mayo del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Muéstranos al Padre del año 610521. Párrafo 41. ¿Qué es eso? Es Dios en su universo. Dios hablando a la naturaleza. Muestra que el mismo Dios que estaba en el tiempo de Noé es el mismo Dios hoy en día. Y si los pájaros y los animales todavía pueden ser guiados por instinto, lo cual es una cosa dada por Dios para ellos, ¿cuánto más deberíamos nosotros por el Espíritu Santo huir de la ira que vendrá? Pues todos sabemos que nuestros nombres están en una... que nuestros nombres están en una bomba rusa de hidrógeno en alguna parte. Porque no huimos de la ira. Nosotros sabemos que si morimos en pecado, el infierno será nuestra condenación. Y Dios, como lo prometió por los últimos días, de enviar estas mismas señales y prodigios que ustedes ven suceder ahora en la iglesia, para hacer las señales de la advertencia del último día. Y nosotros lo miramos y todavía permanecemos en las viejas chozas, del lodo del mundo. Todavía permanecemos en nuestra incredulidad. Dios en su universo. Párrafo 42. Quiero decir esto para mis compañeros de casa. Como la mayoría de ustedes saben, yo soy un guía en Colorado. Yo trabajé por años en un rancho allí y recuerdo las ocasiones cuando nosotros, el valle del río Troblesme, está... La asociación Hereford apacienta en ese valle. Si uno puede cosechar una tonelada de heno, puede poner una vaca en el bosque de este lado de este parque y del bosque Araparo. Pero el rancho de uno tiene que producir una tonelada de heno. Y luego, por supuesto, uno marca su ganado allí en esa región. Yo creo que ustedes marcan allí en Vermont, Hermosul. Ustedes todavía marcan su ganado aquí y eso es para evitar que se mezcle. Y luego ellos tenían una cerca de retención donde el ganado pasa para que ellos no entren a propiedad privada. El inspector del ganado solía pararse allí y cuando nosotros traíamos el ganado después del acorralamiento de los principios de la primavera y los traíamos para ponerlos en el pasto, solíamos conducirlo allá y muchas veces me senté con mi pierna puesta alrededor de la perilla de la silla y observaba a ese inspector de ganado mientras él lo observaba pasar. Párrafo 43. Ahora, había toda clase de marcas. Nosotros teníamos, creo yo, teníamos una que era la llamada la trípode. Y mi vecino era la huella de pavo. Y el otro era Grimes. El cruzar al otro lado, el cual era el rancho más grande del valle, él tenía la barra de diamante. Y había muchas marcas diferentes. Pero ¿saben qué? Yo me fijé que ese inspector no le prestaba mucha atención a esas marcas, pero había una cosa que él observaba muy atentamente y era la célula de identificación de sangre, porque nada podía apacentar en ese pasto sin que fuera una Hereford, pura sangre, porque todas ellas estaban registradas y él observaba la célula de identificación de sangre. Yo siempre he pensado que de esa manera será en el día del juicio, cuando estemos parados allí.
Él no se fijará en la marca que estamos usando, sino que Él buscará la sangre de su Hijo para ver si nosotros hemos aceptado eso. Párrafo 44. Un año estando allá cazando, yo había... La nieve no había venido todavía, así que el alce estaba en lo alto de la montaña. Yo estaba buscando el alce por allí y el señor Jeffries, el patrón del rancho, él se había ido a otra área y yo lo iba a recoger en un par de días. Pero ya habíamos terminado con todo lo que llamamos nuestros tipos, nuestros cazadores. Y así que nosotros estábamos en lo alto para conseguir algunos trofeos. Yo estaba muy, muy arriba porque la nieve tiene que hacer bajar de allí a los alces. Ellos son criaturas salvajes y yo había caminado por allí. Y en esa época del año nieva y luego llueve y luego sale el sol y así sucesivamente. Y surgió una tormenta de lluvia y me puse detrás de unos árboles cerca del límite de la vegetación arbórea, párrafo 45. Y mientras estaba detrás del árbol, yo estaba allí parado pensando, oh Señor, mi Dios, estoy maravillado grandemente como es que las estrellas y en los cielos y en el gran universo, tú eres Dios. La lluvia cesó. Muy allá en el oeste, el sol salió por entre la hendidura de la montaña. Parecía que era el gran ojo de Dios. Estaba mirando y debido a la lluvia y el hielo colgando de las siempre vivas apareció un arco iris a lo largo del cañón. Yo miré allá arriba y dije, oh Dios, es muy bueno estar aquí. Allí estás tú en el arco iris. Y en ese momento un coyote aulló arriba de la montaña y la compañera le contestó en la parte de abajo. Y cómo amo yo la naturaleza, el universo de Dios. Yo puedo oír a Dios en el aullido del lobo y oí al grande alce macho bramar, perdido del resto de la manada en la tormenta. Y allí parado allí con mis manos levantadas en el aire, estaba llorando porque yo podía ver a Dios en la puesta del sol. Yo lo podía ver a él en el arco iris, yo lo podía oír a él en el llamado del lobo por su compañera. Yo lo podía oír a él en el bramido del alce por su manada. Dios está en su universo, hermanos. Seguro que sí está. Amén, amén. Párrafo 46. Oh, pensé, ¿cómo es que la gente no puede ver eso? Pensé, es bueno estar aquí. Como dijo Pedro, hagamos tres enramadas. Pero al pie de la montaña, yo pensé, Señor, ¿por qué yo nací para esto? Yo nací para estar en la montaña. Yo amo esto. ¿Y por qué tendría que yo bajar? Pero, por supuesto, hay hijos enfermos en pie de la montaña con un papá y una mamá que no conocen a Dios. Yo debo dejar este lugar y bajar. Mientras estaba parado allí, bueno, para ustedes presbiterianos, me imagino que me emocioné. Para ustedes pentecostales, yo estaba gritando. Me puse tan contento al grado que empecé a levantar mis manos y empecé a correr, dando vueltas y vueltas alrededor del árbol, gritando a voz en cuello, ¡alabado Dios! ¿Por qué? Yo lo vi a él en su universo, seguro que sí, y yo estaba sencillamente gritando a voz en cuello. Si alguien hubiera ido al bosque, hubiera pensado que había un hombre demente en el bosque. Pero yo estaba como a unas 35 millas de la civilización y estaba corriendo. A mí no me importaba, no quería que nadie me oyera. Yo estaba alabando a mi Dios, a quien yo podía ver en su universo, oírlo en sus animales, verlo en su puesta del sol, observarlo en su arco iris. Yo pensé, todo aquí es Dios. Párrafo 47. Él está más cerca que el brazo derecho de ustedes. Ustedes sencillamente fallan en verlo. ¿Cómo puede una flor crecer sin Dios? Toda la ciencia en el mundo no puede hacer una sola hoja de un lecho. Ellos pueden hacer algo que se parezca, pero no pueden hacer eso porque tiene vida en él. Dios es la única vida que hay.
¿Quién pudiera mirar en la faz de un lirio y decir que no hay un Dios y aún así reclamar estar en su mente cabal? Él no pudiera tener su mente cabal. Con toda nuestra ciencia, nosotros nunca pudiéramos hacer un lirio. Que alguien me haga un árbol, ustedes no lo pueden hacer. Háganme una hoja de grama, ustedes no lo pueden hacer. Ese es Dios. Dios en sus flores, Dios en su sol, Dios en su universo, Dios en sus animales, Dios en su creación. Hay algo acerca de eso. Amén. Párrafo 48. Recuerdo que en una ocasión mi papá y yo estábamos arando, y estábamos arando para el maíz. Yo apenas era un muchachito y mis cabellos empezaron a resoplar allá en la granja en Indiana. Y dije, ¿qué pasa? Recuerdo que en una ocasión mi papá y yo estábamos arando para el maíz. Yo apenas era un muchachito y mis caballos empezaron a resoplar allá en la granja en Indiana. Y dije, ¿qué pasa? Ellos estaban mirando hacia arriba. Yo dije, quizás viene un animal. Oh, puedo ver a mi papá. En ese tiempo él tenía como unos 30 años de edad. Me supongo, quizás 35. Él se detuvo y dijo, Billy, hijo mío, te quiero decir algo. Dijo, esos caballos no pueden ver nada. Dijo, pero ¿sabes tú lo que está a punto de suceder? Yo dije, no, papá. Él dijo, viene una tormenta. Bueno, yo dije, mira, papá, yo no veo ninguna nube ni en lo absoluto, ni tampoco oigo un trueno, ni veo un relámpago. Él dijo, tú no tienes que verlo, tú todavía no puedes verlo, pero ellos sí. Yo dije, yo no lo entiendo. ¿Me quieres decir que su vista es mejor que la mía? Él dijo, no necesariamente, pero mira, Billy, el Dios Todopoderoso ha puesto en la naturaleza una manera que ella misma se preserve y se mantenga. Dijo, ese caballo puede oler o percibir esa tormenta. Y dijo, Dios les da eso para que ellos puedan huir del peligro. Yo me quedé allí por un momentito. Mi padre no era cristiano en ese entonces. Así que pensé, ciertamente que si Dios le puede dar a un caballo un sentido para huir fuera del peligro, cuando vienen las tribulaciones, ¿cuánto más le puede dar a sus hijos? Él está en su universo. Amén. Ven, como haré como unas dos vueltas más y oí los truenos. La nube estaba sobre nosotros como en una media hora. Ellos podían percibirlo. Párrafo 49. Y para continuar, de cuando yo estaba en la montaña, me quedé allí y estaba dando vueltas y vueltas alrededor de ese árbol, regocijándome con todo mi corazón. Ustedes saben, yo cuando me siento religioso, así me siento ahorita, como que me emociono, me imagino que ustedes quizás lo llamen fanatismo, pero alguien dijo, Billy, usted actúa como si no tuviera su mente cabal. Yo dije, bueno, entonces simplemente déjame en paz, porque yo me siento mejor de esta manera que como me sentía de la otra manera. Así que si yo no estoy en mi mente cabal, déjeme quedarme así, aleluya, porque yo disfruto mucho más así, conociendo a Dios de esta manera. Y así que yo corrí dando vueltas y vueltas alrededor del árbol y estaba parado con mis manos levantadas diciendo, Dios, tú eres mi padre. Oh, yo te amo. ¿Tú quién hiciste la montaña? Hiciste que yo la disfrutara. Hiciste los animales silvestres. Y aquí estoy yo bañándome en tu presencia. Porque no pueden los hombres verte en tu gran universo. Párrafo 50 para terminar. ¿Cómo pueden ellos explicar que esta tierra se sostenga en sus bases, suspendida en el aire de esa manera, girando perfectamente, programada tan perfectamente a tal grado que los astrónomos pueden decir el mismísimo minuto que el eclipse vendrá en la luna, entre la luna y el sol, como 20 y 30 años de anticipación?
No hay ninguna maquinaria que haya inventado alguna vez que se pueda mover de esa manera. Moverse así de perfecto, el reloj de ustedes no lo hará. No hay reloj que mantenga el tiempo perfecto. No puede un buen espacio de tiempo, se retrasará un tic-tac o dos, o se adelantará un tic-tac o dos. No hay nada que un hombre pueda hacer que funcione así. Pero Dios es perfecto. Él está justo a tiempo. Esta reunión no es por casualidad. Es la manera provista por Dios para nosotros. Está exactamente en la sazón correcta, en el tiempo correcto. Ustedes no vinieron aquí esta tarde solo por casualidad. Fue Dios el que los trajo aquí. Todo se está moviendo perfectamente. Miren, si es que ustedes lo quieren escuchar, si es que ustedes lo quieren creer, eso dependerá de ustedes. Pero en el juicio, Dios dirá entonces, recuerden ustedes, ajá, entonces, ¿qué pueden decir ustedes? Párrafo 51. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Muéstranos el Padre, servicio realizado en Dawson Creek, Columbia Británica, Canadá, día 21 de mayo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 51, dice, ahora fíjense, y yo fui atraído. Esto suena mucho como una pequeña broma, pero no es una broma. Yo estaba corriendo dando vueltas alrededor del árbol y de repente una ardillita de pino, yo no sé si ustedes lo tienen por aquí o no, ella es la cosita más alborotadora que hay en el bosque. Ella solo, bueno, es como dicen del irlandés, todo es alboroto y plumas y nada del búho. Así que ella solo ladra y se alborota. El señor Jeffrey solía decirme, yo dije, ¿qué las hace gritar? Él dijo, ella te está maldiciendo. Y yo dije, tex, ¡qué lenguaje! Y mientras ella estaba alborotada, simplemente saltando de arriba abajo, y yo pensé, ¿por qué estás tan alborotada, ardillita? Dije, ¿hice yo que te alborotaras porque estaba corriendo, dando vueltas alrededor del árbol? ¡Mira esto! Y volví a correr dando vueltas alrededor y alrededor otra vez. Y ella solo estaba sentada allí, simplemente ladrando, estando sobre un tronco de un árbol que había sido derrumbado. Y dije, ¿sabes que yo estoy adorando al mismísimo Dios que te creó a ti? Ahora yo dije, párrafo 52, y corrí dando vueltas alrededor del árbol unas dos veces más. Y me fijé que la pequeña ardilla, de la que yo pensé que la había alborotado, que tenía sus ojitos sobresalidos en sus mejillas, y estando mirando hacia abajo en ese árbol caído, y pensé, bueno, ¿qué hay allá? Y la tormenta había forzado a una grande águila a que bajara, y eso es a lo que ella le estaba ladrando. No era a mí, era a esa águila. Así que miré, y esa grande águila subió de un salto. En Colorado tenemos el águila color café, un enorme pájaro hermoso, y a mí me gustan las águilas, porque Dios compara a sus hijos su heredad con águilas. Y Dios mismo se llama a sí mismo un águila. Él es Jehová Águila, Papá Águila. Nosotros somos sus pequeños aguiluchos. Una águila puede volar más alto que cualquier otra ave que existe. Si un halcón intentara seguirla, él se desintegraría en el aire. Así que si ustedes tratan de imitar el cristianismo, ustedes se reventarán. Eso es todo. No les hace nada de bien. Sean un águila. Nazcan de nuevo, sean cambiados de naturaleza. Entonces ustedes pueden subir la escalera de Jacob. Entonces ustedes pueden escalar a los lugares más altos, donde todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Pero ustedes tienen que ser un águila, un creyente. No traten, párrafo 53. Los hebreos, cuando ellos cruzaron como águilas a lo largo del Mar Rojo e intentando hacer lo mismo los egipcios incircuncisos, siguiéndolos, perdieron la vida. Ustedes no pueden imitar el cristianismo. Ustedes tienen que ser un cristiano correcto.
Miren, yo me fijé en esa grande águila. Yo detuve mis gritos o mi emoción de correr dando vueltas alrededor del árbol. Y miré a esa grande águila y dije, mira, me pregunto, ¿por qué me detuvo Dios de gritar? Yo creo que todo ayuda para bien. Y pensé, yo estaba disfrutando de un momento tan glorioso. ¿Para qué me detendrías tú ahora para mirar esa águila, el ave de rapiña? Yo dije, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tú? Yo no veo nada tan valeroso en cuanto a ella, tan piadoso. Pero pensé, todo aquí tiene que tener a Dios en ello. Todo. Ustedes pueden mirar a la persona más vil de la tierra y ustedes encontrarán algunas cosas buenas acerca de ella. Correcto. Así que Dios está en todas partes. Ustedes simplemente tienen que mirar alrededor para encontrarlo. Párrafo 54. Esa es la razón que Jesús dijo, yo creo que si ustedes tienen a alguien, ustedes pueden amar a cualquiera que los ama, pero ¿pueden ustedes amar a aquellos que no los aman? Ese es el Espíritu Cristo. Ven, cuando aquellos los maltratan y hablan mal contra ustedes y de su corazón, ustedes todavía los aman, entonces ustedes saben que se están acercando al reino. Ven, así que Él dijo, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Así que yo miré al águila y me fijé en esos grandes ojos grises mientras estaba parpadeando. Y pensé, bueno, ¿qué es? ¿Qué pudiera yo ver piadoso en esa águila? Ella es parte de la creación. Bueno, ¿qué pudiera yo ver de piadoso en ella? Yo me fijé que ella no estaba temerosa. Y eso allí es solamente Dios. Párrafo 55. Dios no puede usar a un cobarde. Si ustedes están temerosos de confiar en Él, entonces ni siquiera hagan un esfuerzo. Hasta que ustedes estén satisfechos que Él cumple su palabra y que cumple su promesa, entonces no hay nada que los detenga a ustedes. Correcto. Pero estén seguros que saben en dónde están parados, porque únicamente se empeorarán ustedes mismos. Entonces me fijé en ella. Pensé, ¿no tienes temor de mí? Yo tenía mi rifle reclinado contra un árbol. Dije, yo puedo agarrar mi rifle y matarte. Y ella simplemente se quedó allí y me fijé, ¿qué? ¿Por qué estás tú tan? ¿Por qué ella no tiene miedo? Y me fijé que tenía sus alas. Ella seguía sintiéndosela para ver si las plumas estaban todas funcionando bien. Yo pensé, eso es. Dios le ha dado a ella dos alas. Ella tiene confianza en ellas. Ella sabe que puede estar dentro de ese bosque antes que ponga mi mano en ese rifle. Y ella tiene perfecta confianza en su medio de escape dado por Dios. Y si un águila en el universo de Dios puede tener la confianza suficiente en el don dado por Dios de sus alas, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, deberíamos tener confianza en el Espíritu Santo? Aunque el doctor diga que ustedes van a morir de cáncer, mientras ustedes pueden sentir ese poder de Dios, allí que todo sea una mentira y la palabra de Dios sea veraz. Párrafo 56. Yo la observé. Pensé, allí estás tú, Dios. Yo te veo ahora porque ella no tiene temor. Dios odia a un cobarde. El amor echa fuera el temor. Así que si ustedes tienen amor, ustedes no tienen nada de temor. No hay nada. El temor no tiene ni una pizca de valor al respecto. No hay una sola cosa. Le estorbará a usted. Ustedes dicen, bueno, ¿qué si usted va a ser fusilado en la mañana? ¿No tendría usted miedo? No, señor. El temor no me pudiera ayudar. El temor únicamente me pudiera empeorar. Bueno, ¿qué pudiera la fe hacer por usted si ellos ya han asignado que usted va a morir en la mañana? La fe puede firmar mi perdón. Amén. Párrafo 57. Así que déjeme escoger la fe. Si el doctor dice que usted va a morir de un cáncer, eso es todo lo que él sabe al respecto. Tenga fe y cambiará la situación para usted. Si él dice que usted nunca caminará otra vez, el hombre le está diciendo la verdad. Pero es todo lo que él sabe. Eso es lo que él puede a mí mirar, lo que él puede. Él solamente puede basarse en sus sentidos, tacto, olfato, gusto, oído. Pero, ven ustedes, fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que ustedes no sienten, gustan, huelen u oyen. Es fe.
Ustedes lo creen, es un sexto sentido, más allá de los cinco sentidos. Párrafo 58. Entonces miré a esa águila y pensé, oh, yo te admiro. Dije, Dios, yo te veo en esa águila. Y ella me miró un ratito y se dio cuenta que yo era su amigo, así que yo no iba a hacerle daño. Y después de un rato, ella continuó mirando a esa ardilla de pino y me fijé que esa ardilla de pino era lo que le estaba maldiciendo tanto. Y el águila se cansó de eso, entonces se agachó y batió con fuerza sus alas y se elevó. Y como una o dos veces más que batió sus alas, se fue más allá del bosque. Y yo me fijé en lo que ella hizo. Nunca lo olvidaré. Párrafo 59. Escuchen, ustedes tramperos, cazadores. Ella sabía cómo fijar sus alas. Y mientras la brisa subía la montaña, cada vez que venía la brisa, ella subía con ella. Otra brisa venía y ella subía un poquito más alto. Luego otra brisa venía y ella subía un poquito más alto. Ella nunca movió una sola pluma. Ella simplemente subía, sabía cómo fijar sus alas. Yo me quedé allí y la observé hasta que desapareció de mi vista. Me quedé allí y las lágrimas corrían por mis mejillas. Yo dije, eso es Dios, esa es la idea, no es. Y se fue volando. Oh Dios, eso es simplemente saber cómo poner ustedes su confianza en su palabra y decir que es la verdad. Dios en su universo. ¿Creen ustedes que Él está en su universo? Él está en sus flores. ¿Pueden verlo a Él ahora? ¿Ven lo que quiero decir? En la puesta del sol, en el amanecer, en cómo se sostiene la tierra, en el girar del sistema solar, en todo lo que Él es. Yo pudiera pasar horas y horas en ese solo tema. Dios en su universo. Párrafo 60, por último. Les diré algo. Yo creo que ustedes reciben el periódico como dos veces por semana aquí en Dawson. ¿No es así? Miren, dejen que los comentaristas de las noticias digan de mañana. Y ya viene el otoño. Digan, mañana habrá buen tiempo. Estará agradable y cálido mañana. Y si ustedes ven a esa vieja puerca quitar esas cáscaras del lado norte de la colina y llevarlas al lado del sur de la colina, ella sabe más acerca de ese clima que todos los comentaristas en el mundo. Ustedes esperan un clima frío. Si ustedes ven a esos conejos meterse debajo del matorral y el comentarista de noticias dice, va a ser un buen tiempo. No crean ustedes de eso. Está a punto de llover. ¿Ven? Él sabe más acerca de eso que lo que saben todos los comentaristas de las noticias. Porque él tiene un instinto dado por Dios. Él es parte del universo de Dios, Dios en su universo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Muéstranos del Padre. Servicio realizado en Dawson Creek, Columbia Británica, Canadá, día 21 de mayo del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, muéstranos del Padre. Párrafo 61. Ahora, Dios en su palabra, miren, trataré de apurarme para darnos prisa, se me está haciendo tarde. Ese es el problema de una reunión, yo hablo demasiado, los retengo demasiado, pero los frijoles no se quemarán. Si se queman, pondremos más a cocinar. Miren, esta es comida que ustedes necesitan para vida eterna. Dios en su palabra, miren. La Biblia dice que la palabra de Dios es una semilla que un sembrador sembró. Ahora, nosotros sabemos, ustedes granjeros aquí, ustedes saben que cuando ustedes siembran una semilla, si siembran trigo, bueno, producirá trigo. Si se le da el cuidado adecuado, si ustedes siembran avena, producirá avena. Al darle su cuidado adecuado, bueno, así es con la palabra de Dios. Si ustedes toman cualquier promesa de Dios, y la colocan en la atmósfera correcta, producirá exactamente lo que es la vida de ella. Por ejemplo, una gallina, por lo general, el procedimiento correcto es tomar un huevo y ponerlo debajo de una gallina, y ella empollará el pollo. Pero ustedes pudieran tomar el huevo, es la atmósfera lo que cuenta. Si ustedes toman ese mismo huevo de gallina, y lo ponen debajo de un perrito,
y dejan que el cuerpo del perrito mantenga el huevo caliente, saldrá un pollo, ¿eh? Es la atmósfera. Y es la misma cosa aquí en esta tarde. Es para eso que estoy hablando. Si nosotros podemos tener la clase correcta de atmósfera celestial, algo va a suceder, ¿ven? La atmósfera. 62. Dios es un... La palabra es una semilla. Miren, tomen un arbolito. Por ejemplo, un pequeño. Tomen. Muchos de ustedes tienen huertas. Ustedes tomen un arbolito de manzana. Fíjense bien en esto. Y planten ese arbolito de manzana siendo un árbol joven. Está como de este tamaño. Proviene de una semilla. Bueno, ¿sabían ustedes que toda manzana que habrá en ese árbol ya está allí dentro de él en ese momento? ¿Sabían ustedes eso? Ustedes dicen, ¿cuántas manzanas producirá ese árbol? Quizás 150 fanegas, 200 fanegas, 500 fanegas en la vida del árbol. Pero miren, todas esas 500 fanegas de manzanas están dentro de él cuando está como así de grande. Si no es así, por favor díganme, ¿de dónde provienen? ¿Ven? Están dentro de él. 63. Ahora, ¿qué hacen ustedes con el árbol? Ustedes lo sacan, lo ponen en la tierra y lo plantan. Y luego lo riegan. Miren, ¿qué es lo que hace el arbolito? El arbolito tiene que sacar el agua de la tierra y tener que beber y beber y beber. Tiene que beber más que su porción. Y a medida que bebe, empieza a crecer. Y después de un tiempo echa ramas, luego echa hojas, luego echa flores, luego echa manzanas. Simplemente está bebiendo y echando. Y así es con un cristiano. Nosotros estamos plantados en Cristo Jesús, el cual, según mi interpretación, es la fuente de vida inagotable. Y la única cosa que tenemos que hacer, si ustedes están enfermos, si necesitan algo, cuando Dios los llena con el Espíritu Santo, ustedes son por un solo Espíritu, todos nosotros somos plantados, bautizados en un cuerpo. Y lo único que tenemos que hacer entonces es solo beber, beber, hasta que producimos sanidad divina y glorias y echamos fuera la preocupación y la duda. Y las hacemos a un lado y traemos nueva vida, producimos nuevos frutos del Espíritu. Solo es cuestión de que la semilla beba y beba. 64. Yo estaba con el doctor Durney. Alguna de mi gente aquí sabe que yo les he contado esto. Fuimos arriba de la montaña para conseguir un cabrío. Y al descender pasamos por un viejo incendio o algo. Y yo, con respecto a un oso que yo había visto allí, me imagino que usted lo recuerda, señor Durney. Ese oso del cual yo dije, su piel es muy pesada, como para tener que bajarlo cargando de esa montaña. Y yo lo estaba mirando en la cara y me estaba sintiendo un poco cansado. Así que mientras se hacía más oscuro esa noche, me fijé que entramos a un lugar donde el incendio había dejado unos cuantos troncos parados, y estaban tan pelados como podían estar. 25. Estábamos descansando un ratito y yo pensé allí que ir al caballo y el viento sopló y cuando el viento sopló hizo el sonido más espantoso. Yo pensé, ¿qué cosa? Se ven como lápidas. Este es un lugar lúgubre. Y pensé, padre, ¿qué es esto? ¿Me recuerda a alguien tratando? Yo les digo, ¿es usted cristiano? Yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy metodista. ¿Saben ustedes lo que es usted tratando de sostenerse y llegar al cielo por pertenecer a una organización? Ahora, esa organización está bien, pero recuerden, cada vez que una organización surge, Dios sale de ella. Ustedes no van al cielo por una organización. Ustedes van al cielo por medio de esta nueva simiente de Dios naciendo en su corazón, ¿correcto? 26. Escucha ese sonido melancólico. Y dije, perdón, escuché ese sonido melancólico y dije, este es un lugar lúgubre donde estar.
Espero que no hagamos un fuego y nos quedemos aquí. Y la luna había salido. Y esos viejos árboles brillando así. Yo pensé, ¿no es eso una cosa horrible? Era un lugar como de lápidas viejas, lúgubre. ¿Qué estaban diciendo? En una ocasión éramos grandes pinos que nos balanceábamos, pero el fuego nos quemó. Y así es hoy día. Cuando yo pregunto, ¿es usted cristiano? Ellos no saben qué significa ser cristiano. Mucha gente, ellos dicen, oh, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano. Eso no tiene nada que ver con ello. Es cuando esa pequeña simiente entra aquí. Entonces usted puede pertenecer a cualquier cosa que usted quiera. Es entonces cuando usted es un cristiano nacido de nuevo. Pero sin eso, usted está perdido. Dios es una simiente. Su palabra es una simiente. 27. Yo me fijé en otra cosa, señor Dulme y Cris. Me fijé en esos pequeños pinos. Yo pensé, bueno, mira, esos son aquellas enormes denominaciones que dicen, oh, en una ocasión tuvimos un Juan Wesley. Nosotros en una ocasión tuvimos un Martín Lutero. Nosotros en una ocasión tuvimos un Shanke y un Finney, un Snob, un Calvino, correcto. Pero, ¿ven ustedes lo que tienen ahora? Aquellos hombres creyeron en Dios, practicaron sanidad divina y toda clase de milagros, correcto. Pero ahora, ¿qué tienen ustedes? Una denominación soplando un viento lúgubre. Cada vez que Dios envía un viento recio que sopla como Él lo envió en el día de Pentecostés, ¿saben lo que ustedes dicen? No asistas a eso, es del diablo. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Nosotros lo tenemos escrito en nuestros credos. No hay tal cosa como sanidad divina. Están muertos, no pueden, no son flexibles. Párrafo 68. Ahora, yo me fijé entonces que debajo de eso, allí habían caído algunas semillas de esos pinos. Y si ustedes alguna vez han estudiado los pinos, de la única manera que ellos mismos se pueden reproducir es que venga ese calor y abra esos conos y deje que la semilla caiga a la tierra. Y de ahí crece una nueva generación, todo árbol. Y cuando el viento sopló, esos pinitos no se lamentaban, ellos solo jugueteaban en el viento. Yo pensé, bueno, ¿para qué está él soplando el viento? Bueno, ven ustedes, cada vez que el viento sopla, mueve los arbolitos y tira de las raíces. Se sueltan para que así puedan penetrar y se agarren mejor. Y pensé, eso es, señor, pensé. El señor Durney va a pensar que estoy loco, pero me siento con ganas de saltar a una de estas ramas aquí y correr por aquí de arriba abajo, como una de esas ardillas, simplemente gritando a voz en cuello. Eso es. Nosotros en una ocasión tuvimos una iglesia que creía en sanidad divina. Nosotros en una ocasión tuvimos un Martín Lutero. Nosotros en una ocasión tuvimos un Juan Wesley. Pero ahora, ¿qué son ustedes? Son una estatua muerta. Pero debajo de todo eso, bendito sea el nombre de Dios, nosotros todavía tenemos la simiente de Dios que ha producido otra iglesia. Algo ha producido una iglesia que cree que Dios es el Dios viviente. Y cuando Dios envía ese viento recio pentecostal, ellos simplemente se balancean y juguetean en él. Ustedes dicen, ellos están verdes, pero ellos se están gozando. Y están creciendo. Si están verdes, es porque tienen vida. Si ustedes no están un poquito verdes, pues ustedes no tienen nada de vida. Un pequeño noruego no hace mucho tiempo fue a una reunión y fue salvo. Él fue allá con su jefe. Dijo, oh, gloria a Dios. Dijo, alabado seas tú, Señor. Yo recibí el Espíritu Santo. Su jefe dijo, ¿de qué estás hablando? Él dijo, yo fui allá a la iglesia
y dijo, Dios me dio el Espíritu Santo, me siento muy, muy, muy bien. Él dijo, tú has de pertenecer a ese montón de tuercas de allá. Él dijo, alabado sea Dios por las tuercas. Dijo, ¿sabe usted una cosa? Dijo, sí. Por ejemplo, un automóvil, si no tuviera tuercas, sería un gran montón de chatarra. De esa manera es. Si nosotros no podemos tener a alguien aquí que tenga la fuerza suficiente y el poder suficiente y la fe suficiente en Dios como para mantener la cosa unida, lo que tenemos no es sino un gran montón de chatarra denominacional, correcto. Alabado sea Dios por las tuercas que mantienen la cosa unida. Párrafo 70. Como les prediqué anoche, cuando un hombre recibe el Espíritu Santo, él actúa como loco, de todas maneras, pero él solo actúa así para la gente del mundo. Para Dios, él es un Padre glorioso. Miren a David, cuando él danzó alrededor del arca y su esposa estaba allá arriba y dijo, tú me avergüenzas. Era una reina, en otras palabras, él, yo soy la hija de un rey y tú estabas allá, corrías y gritabas alrededor de esa arca danzando de esa manera. David dijo, ¿no te gustó eso? Mira esto. Y dio vueltas y vueltas, otra vez, danzando alrededor. Dijo, mira esto. Y Dios miró hacia abajo desde el cielo y dijo, David, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Ahora depende de a cuál corazón pertenezcan ustedes. Si ustedes pertenecen al corazón del mundo, ustedes actuarán como el mundo. Pero si pertenecen al corazón de Dios, ustedes harán cosas de las que el mundo no sabe nada. Hay tanto engaño que sigue y sigue y sigue. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Muéstranos el Padre. Servicio realizado en Dawson Creek, Columbia Británica, Canadá, día 21 de mayo del año 1961. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 71 al 80. Bueno, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Muéstranos al Padre. Párrafo B del año 6105-21. Párrafo 71. Dios en su universo. ¿Lo creen ustedes? Dios está en su palabra. ¿Lo creen ustedes? Fíjense bien cómo él cumple su palabra y la confirma. Miren, lo que él le dijo a Abraham, miren lo que él les dijo a los apóstoles, miren lo que él les dijo a los profetas, miren cómo él lo prometió para este día. Dios está en su universo, Dios está en su palabra. Ahora, Dios en su Hijo, ¿creen ustedes que Dios estaba en su Hijo? Miren, tenemos que darnos prisa. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Creen ustedes eso? Un solo comentario sobre Dios en su Hijo para que podamos darnos prisa. No hace mucho, yo estaba hablando con una mujer que pertenece a una iglesia que no cree que Jesús era divino. Ella cree que él era simplemente un hombre común y corriente, un profeta o algo, pero que no era divino, o él era Dios, o era el engañador más grande que el mundo jamás haya tenido. Él era Dios. Dios manifestado en su cuerpo llamado Jesús, su Hijo. No era solo un hombre, ni un maestro, un filósofo, sino que él era Dios manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido arriba en el cielo. Bueno, seguro él era Dios. Párrafo 72. Esa señora dijo, señor Brannan, yo disfruto su predicación, pero dijo, hay una sola falta que le encuentro a usted. Yo dije, gracias, si usted solo puede encontrar una sola falta, eso es muy bueno. Y dije, yo
Yo me ya me he encontrado 10,000,000,000 de ellas y tal vez la gente me ha encontrado más que eso. Dije, si usted solo encontró una, yo le doy gracias por eso, ese comentario. Ella dijo, pero si usted solo aclara esa, yo dije, ¿cuál es, señora? ¿Me la puede decir? Sí, yo estoy tan cerca así de estar en todo bien. Yo quizás yo pueda aclarar eso. Ella dijo, usted alardea demasiado de Jesús. Oh, yo dije, ¿qué? Ella dijo, usted alardea demasiado de Jesús. Yo dije, yo no pudiera alardear lo suficiente de él, hermana. Dije, si yo tuviera 10,000 lenguas, yo no podría alabarlo a él lo suficiente. Él es digno de tu alabanza, aleluya. Amén, amén. Párrafo 73. Ella dijo, pero usted lo hace a él divino. Bueno, yo dije, él sí era divino. Ella dijo, él era solo un hombre, señor Branham. Él era un buen maestro, un filósofo, pero él no era divino. Usted lo hace a él divino. Yo dije, él sí era divino. Y ella dijo, bueno, si yo, usted dijo que usted era un fundamentalista, que usted se quedaba con la palabra. Yo dije, sí, señora. Ella dijo, si yo le muestro que la palabra donde la Biblia muestra que él no era divino, ¿lo aceptará usted? Yo dije, sí, señora, pero usted no puede hacerlo. Pero yo soy lo suficiente caballero cristiano como para escucharla a usted. Y ella dijo, yo se lo puedo probar a usted, dijo. Usted tome a San Juan capítulo 11, dijo. Cuando Jesús fue allá para resucitar a Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Yo dije, seguro que sí. ¿Y eso qué? Bueno, ella dijo, eso mostró que él no era divino. Yo dije, esa es su escritura. Ella dijo, sí, esa es. Y yo dije, hermana, eso está más débil que el caldo hecho de la sombra de un pollo que se murió de hambre. Yo dije, si eso es todo lo que usted tiene, qué cosa. Oh, yo dije, ¿no entiende usted? Él era tanto Dios como hombre. Dios estaba en él. Y ella dijo, ¿cómo podía él llorar si era divino? Yo dije, muy bien, desarrollemos el tema. Yo admitiré que él era un hombre, pero él era un Dios hombre. Yo dije, él fue al sepulcro de Lázaro. Él lloró como un hombre, pero cuando él se paró allí y enderezó sus hombritos, él dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que enderezó, perdón, le dijo, y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que había estado muerto 4 días, su nariz ya se le había caído y los gusanos de la piel se estaban comiendo su cuerpo. Su alma estaba 4 días de viaje en alguna parte. Yo no sé en dónde estaba y no creo que usted tampoco lo sepa, pero su alma se había ido de él por 4 días. Su cuerpo, la corrupción había comenzado y él dijo, Lázaro, sal fuera. Un hombre que había estado muerto 4 días se levantó sobre sus pies y vivió otra vez. Hermano, ese fue más que un hombre para hacer eso. Ese fue Dios en un hombre, seguro. Él era un hombre cuando descendió del monte aquel día, hambriento, buscando en los árboles para encontrar higos para comer. Él tuvo hambre como un hombre. Pero cuando tomó 5 panecitos y 2 peces y alimentó a 5,000 personas, ese fue más que un hombre. Ese fue Dios en un hombre. Que podía partir ese pan y multiplicar los panes y cocinar el pescado, producirlo. Correcto. Él era más que un hombre. Párrafo 75. Y es verdad. Él era un hombre cuando estaba acostado allí en esa barca aquella noche, cuando esa tormenta surgió. 10,000 demonios del mar juraron que lo iban a ahogar.
Él estaba muy cansado debido a las visiones y orar por los enfermos. Y la pequeña barca, como un tapón de corcho de botella, rebotada de un lado al otro. El diablo decía, lo tenemos ahora. Él está dormido. Él era un hombre cuando estaba cansado, dormido. Pero cuando él puso su pie en la popa, en la proa de la barca, y miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre. Ese fue Dios hablando por medio de ese hombre. Él era un hombre cuando clamó en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él era un hombre cuando estaba clamando por misericordia, pero en ese tercer día, cuando él rompió los sellos de la muerte, el infierno y el sepulcro, y resucitó, él probó que era Dios. Con razón los poetas, eso ha inspirado la vida de todo poeta o de todo autor de algún que alguna vez escribió una alabanza. Todo hombre que alguna vez haya valido algo creyó que eso era la verdad. Párrafo 76. Edith Peronet, cuando él estaba pasando por unos momentos difíciles y ellos lo estaban persiguiendo, él escribió la alabanza. Aclamen todos al poder del nombre de Jesús. Que los ángeles caigan postrados, traigan la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo. Y escribió, aclamen todo el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles caigan postrados. Oh, hermanos, ¿cómo pudieran ustedes? En Cristo la roca sólida yo me paro. Los otros terrenos son arena movediza. ¿Qué más pudiera decir? La ciega Fanny Crosby, cuando le preguntaron, ¿qué piensa usted al respecto? Ella dijo, no pases de mí, oh bondadoso Salvador. Oye mi humilde clamor, mientras otros tú estás llamando, no pases tú de mí, amén. Pues tú eres el torrente de todo bienestar, más que vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? Amén. Párrafo 77. Sea lo que pudiera ser, querubín o Dios, ¿a quién en el cielo sino a ti? Y uno dijo, viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó, sepultado, él llevó mis pecados muy lejos, resucitado, él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día él viene, oh glorioso día, esa es la esperanza de la iglesia, Dios en su Hijo, reconciliando consigo al mundo. ¿Creen ustedes que Dios está en su universo? Dios está en su palabra. Dios está en su Hijo. Ahora Dios en su pueblo. Y nosotros ya para terminar lo podemos ver en su universo. Lo pueden ver en su palabra. Lo pueden ver en su Hijo. Ahora miremoslo en su pueblo. Párrafo 78. Dios se queda con su pueblo después de que ellos están muertos. Él todavía está con ellos. Allí estaba un anciano como de 80 años de edad, quien tuvo una doble porción sobre él. Su nombre era Eliseo. Él tenía el espíritu de Elías, lo cual era tipo. Elías de la iglesia y Eliseo, o mejor dicho, Elías era tipo de Cristo y Eliseo la de la iglesia, con una doble porción sobre él. Él estaba muerto y él había estado muerto por años y sus huesos estaban en una tumba. Y una vez llevaban a un hombre para enterrarlo. El enemigo venía. Ellos arrojaron ese cuerpo muerto sobre los huesos de ese hombre piadoso. Y él volvió de nuevo a la vida. Párrafo 79. Dios es su pueblo. Él sabe en dónde está cada hueso. Él sabe en dónde está enterrada mamá. Él sabe en dónde está enterrado papá. Él sabe en dónde está enterrado la abuela y el abuelo. Él es Dios y está en su pueblo. Seguro que está. Hubo uno llamado Pablo y ellos tomaban pañuelos o delantales de su cuerpo. Un hombre piadoso que era un profeta del Señor y la gente le creía tanto a tal grado que tomaba de su cuerpo pañuelos y los enviaban a los enfermos. Y los espíritus malignos se iban de la gente, del cuerpo de un hombre. Dios en su pueblo. Hubo un pescador sencillo,
tan ignorante que ni siquiera sabía firmar su propio nombre. La Biblia dice en Hechos en el capítulo 3 que él era un hombre de vulgo y sin letras, llamado Simón Pedro. No tenía educación ni un solo día de escuela. Dios estaba tanto en él a tal grado que la gente notaba que Dios estaba en él y ellos se colocaban en su sombra. ¡Oh, Dios! Y era sanado Dios en su pueblo. ¿Creen ustedes eso? Párrafo 80 para terminar. Hubo 120 personas después de su muerte, sepultura y resurrección que subieron a un aposento alto para esperar. Ellos eran cobardes. Ellos habían cerrado las ventanas. Estaban temerosos de los judíos. Ellos estaban temerosos de dar un testimonio. Así que se escondieron por 10 días en un aposento alto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos abrieron las ventanas, se abrieron las puertas y salieron a la calle, predicando el evangelio en otros idiomas. ¿Qué era eso? Dios en su pueblo. Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún más harán, porque yo voy a mi Padre. Y él dijo en San Juan 5:19, yo no hago nada hasta que veo al Padre haciéndolo primero. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 81. Amén, hermana Margarita. Dios les bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Muéstranos del Padre. Servicio realizado en Dawson Creek, Columbia Británica, Canadá, día 21 de mayo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 81. Dice, ustedes estaban aquí la otra noche cuando prediqué sobre eso. Jesús, ¿cómo se dio él a conocer como Mesías? Pero él pudo percibir sus pensamientos y decirle lo que estaba mal en ellos y lo que habían hecho, y así de esa manera. Y la Biblia claramente dice que esa era la señal del Mesías, Dios en su pueblo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La mujer inmoral llegó al pozo a sacar agua y allí estaba un judío. Él le dijo, mujer, dame de beber. Haciendo contacto con su espíritu, ¿qué sucedió? Dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos nos pidan a nosotros, gente samaritana, tal cosa. Él dijo, pero si tú supieras quién es el que te está hablando, tú me pedirías a mí de beber. ¿Qué sucedió? Él encontró el problema de ella. Todos nosotros sabemos cuál era. Dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, tú has dicho la verdad, pero 5 has tenido, y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Miren, él dijo la verdad. ¿Qué dijo ella? Me parece que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Una señal del Mesías. Ella entró corriendo a la ciudad y le dijo a los hombres de la ciudad, venid, ved a un hombre que me dijo quién era yo, lo que he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? ¿Qué? Esa misma cosa fue profetizada que regresaría a la iglesia otra vez en los últimos días, un poco antes del tiempo del fin. Párrafo 82. Oh, yo sé que tenemos imitaciones carnales de eso. Sé que tenemos esos que actúan como que lo son y pretenden ser eso. Pero recuerden, se necesita un dólar falso para hacer que verdaderamente sobresalga uno real. Y nosotros tenemos que ser uno real antes que pueda haber uno falso. ¡Amén! ¡Qué cosa! Me siento religioso ahorita mismo. Sí, eso es correcto, porque Dios está en su pueblo. ¿No creen ustedes? Si Dios está en su universo, digan amén. Dios está en su palabra. Dios está en su Hijo. Dios está en su pueblo. Ahora veamos si Él está. Lo vemos a Él en su universo, en su palabra y así sucesivamente. Veamos si Él está en su pueblo. Párrafo 83. Yo he prometido orar por el pueblo aquí esta tarde. Miren, orando yo. Quizás les ayude. Yo sencillamente uno mi fe con ustedes, pero mi hermano,
Hasta que usted crea que Dios está aquí en su pueblo, hasta que usted pueda ver que el mismísimo Dios del que nosotros hemos hablado se manifiesta él mismo aquí entre su pueblo, ¿cómo lo haría él si viniera aquí? Si Jesús estuviera parado aquí esta tarde con este traje puesto que él me dio, y ustedes se acercaran y él dijera, Señor Jesús, yo estoy enfermo, ¿me sanarás? ¿Sabe usted cuáles serían sus palabras? Yo ya he hecho eso, hijo mío. Él hizo eso en el Calvario. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Es la verdad. Él lo hizo en el Calvario. Entonces, ¿qué haría él? Él diría, ¿no puedes creer que yo fui herido por tus rebeliones y por mi llaga fuiste curado? Miren, él podía probar que era el Señor Jesús. Él podía hacerlo. ¿Cómo lo haría él? Al mostrar que él era el Mesías. Él era el Señor. Párrafo 84. ¿Cómo sabían ellos en aquellos días que él era el Señor? Porque él mostró la señal de profeta y todos creyeron que era el Señor. Miren, no ha sucedido por 2000 años hasta este último día en el que estamos viviendo y nosotros lo sabemos. Ahora, si Jesús viene esta tarde y hace las mismísimas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿creerán ustedes que él está en su pueblo y lo aceptarán? Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso Señor, te pedimos ahora en esta tarde, yo he sido muy extenso, hablándole a la gente, porque no sé cuándo tendré la oportunidad otra vez. Ahora yo lo he traído hasta aquí, Señor, que tú estás en tu universo, en tu palabra, tú estás en tus flores, tú estás en tu creación, tú estás en tu Hijo, y ahora yo lo he creído a tu pueblo. Y ahora, Padre, yo no puedo seguir más adelante que esto. Se requiere de ti de aquí en adelante. Yo te pido que nos ayudes y que confirmes tu palabra con señales siguiéndola. Que esta gente pueda saber que tú eres Cristo, que tú eres el Hijo de Dios y que nosotros somos tus siervos. Y si no hay por casualidad alguien aquí que no es un creyente, que ellos te acepten como su salvador personal. Si hay aquí de esos que solo se unieron a la iglesia y no saben lo que significa estar día y noche en la presencia del Cristo viviente, que ellos lo acepten en esta tarde. Sana a toda persona que está presente, Señor. De seguro, si este mismo Dios del que yo he hablado puede mostrarse que está vivo aquí y nosotros vemos los personajes de la Biblia. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos, dijo el poeta. ¿Qué podemos hacer nuestras vidas sublimes? Al partir, dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste, al verlas, tomará ánimo otra vez. Oh Dios, permítenos ser tus siervos en esta tarde. Ven ahora, Padre, te vemos en tu universo y en tu palabra, en tu Hijo. Ahora ven y pruébate tú mismo vivo entre el pueblo. Y cuando nos vayamos de este edificio hoy para ir a nuestros diferentes hogares, que digamos como aquellos que iban a Emaús, ellos habían caminado contigo todo el día después de la resurrección, pero no se dieron cuenta que eras tú. Muchos aquí, Señor, te han servido, y tú lo has guardado de tribulaciones y cosas así, solo, y ellos quizá no se dieron cuenta que de eras tú. Pero esta noche, cuando el sol se estaba ocultando, cuando se está ocultando ahora, tú te detuviste en un pequeño mesón y ellos te invitaron para que te quedaras con ellos. Ellos, tú hiciste como si ibas a seguir adelante, a dejarlos, pero ellos te obligaron a quedarte. Y que hombres y mujeres aquí hoy hagan la misma cosa, te obliguen, entra y quédate con nosotros, Señor. Y entonces cuando tú entraste y cerraste las puertas, tú hiciste algo igual a lo que hiciste antes de tu crucifixión. Ellos supieron que ese era el Señor Jesús, pues nadie lo podía hacer como Él lo hacía. Ahora, Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que vengas en nuestros medios ahora y pruebes que estas cosas que yo he dicho acerca de tu palabra y acerca de ti son la verdad. Que te veamos hacer las cosas de esta tarde, igual que las que hiciste antes de tu crucifixión. Entonces sabremos que Jesús ha resucitado de entre los muertos y está vivo por los siglos de los siglos y que Él vive entre su pueblo. Eso le dará confianza a la gente en tu pueblo, Señor. Hará que hombres y mujeres tengan confianza en las oraciones de tu pueblo y en las instrucciones de tu pueblo de cómo encontrarse contigo.
Concédelo, Padre. Nos encomendamos a ti con la palabra en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 88. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, habrá de aquellos aquí esta tarde que nunca han recibido a Cristo como Salvador. Y antes que ustedes vean que sucede una sola cosa, dirían, recuérdeme en sus oraciones, hermano Branca, yo ahora creo. Permitan que esta señora, venga aquí, señora, miren, aquí está en donde todo lo que les he predicado y todo lo que la Biblia dice, algo tiene que suceder, algo tiene que suceder. Oh, Dios es encontrado como un testigo falso de su propia palabra, ven, correcto. Miren, cómo para ustedes que no creen que Jesús es igual de grande como Él siempre lo fue, miren, ¿qué acerca de esto? Aquí está una escena bíblica. Quiero que lean San Juan 4, donde un hombre y una mujer se encontraron por primera vez. Nosotros nos estamos encontrando por primera vez. Es para que la audiencia pueda ver. Levante su mano. Así que ambos. Y con la Biblia puesta aquí, esta es la primera vez que nos encontramos. Párrafo 89. ¿Para qué está ella aquí? ¿Qué es lo que le pasa a ella? ¿Por qué está ella parada aquí? Yo no sé. Yo nunca la había visto. Esta es la primera vez que nos encontramos. Mire, señor Durney, yo quiero que usted vea esto. Yo le dije a usted en la línea de trampas de que nuestro Dios era Dios. Solo párese allí donde usted está por un momento. Párese allí. Aquí está una señora que nunca había visto en mi vida. Yo no sé nada de ella. Nunca la había visto. Ella es totalmente desconocida para mí. Ahora, si el Espíritu me revela lo que está mal con la mujer, entonces eso tendrá que venir de algún recurso espiritual, porque el ser humano no sabría eso. ¿Recuerda que se lo dije a usted en su campamento esa noche? ¿Recuerda usted la noche que recibimos las noticias? La policía montaba, me llamó y yo no sabía qué es lo que qué pasaba. Yo pensé que mi hijo se había estrellado en un avión o algo. Él estaba en la escuela. Y esa noche el Señor me reveló que no había nada mal en casa. Eso fue allá en el campamento de usted. Ahora, eso es el mismo Dios que está aquí mismo, ahora. Aquí está y delante de usted. Párrafo 90, por último. Yo nunca la había visto a ella en mi vida. Miren, si todos ustedes aquí saben que yo, esta mujer y yo, ante la palabra de Dios, declaramos que nosotros aquí, ante Dios, nunca nos habíamos encontrado antes en nuestra vida. Miren, ella quizás esté enferma. Ella quizás tiene problemas domésticos, ella quizás tiene problemas económicos, ella quizás no está bien con Dios, ella quizás es una persona de mala fama, quizás es una santa de Dios, yo no sé nada en cuanto a ella. Ella simplemente está parada aquí. Ahora, si esto no es exactamente la misma cosa que sucedió en San Juan 4, cuando Jesús se encontró con una mujer en el pozo, ¿es correcto eso? ¿Cuántos admitirían eso? Correcto. Ahora, Jesús le dijo a la mujer cuál era su problema, y ella dijo que esa era la señal del Mesías, y el Mesías es el Cristo. ¿Cuántos saben eso? Muy bien, entonces, si ese era el Mesías ayer, y Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, y entonces yo, siendo un hombre, no tendría manera de conocerla, entonces tendrá que ser el Espíritu Santo, el Mesías, que significa el ungido, que tendrá que revelarle a ella lo que es eso. ¿Cuántos saben que él conocía sus pensamientos y sabía todo acerca de ellos? Correcto. Ahora, esa era la señal del Mesías. ¿Todos ustedes creerán que ella sea el juez? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, predicado en Dixon Creek, California, Británica, Columbia Británica, Canadá, día 21 de mayo del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 91 al 100. Bien, hermanos, continuando con el mensaje Muéstranos al Padre, párrafo 91. Miren, si yo me acercara y dijera, señora, usted está enferma, pusiera mis manos sobre usted y dijera, aleluya, usted va a ser sanada. Ese es un buen estilo pentecostal, y eso también está bien, es exactamente correcto. Pero ella tendría derecho a dudar, porque ella no sabría si yo fui comisionado a hacer eso o no. Pero ahora, ¿qué si el Espíritu Santo regresa y le dice a ella algo que está mal? Algo que ella ha hecho,
algo que ella sabrá que si es la verdad o no. Entonces eso, si él sabe lo que era, eso prueba que él sabe lo que será. ¿Es correcto eso, hermano? ¿Creen ustedes eso? ¡Qué reto! Yo he visto esto suceder ante 500,000 de gente en una sola ocasión. Miren, yo he estado predicando duro. Es una unción diferente. Por lo tanto, yo tengo que hablarle a la mujer solo por un momento para ver que, si la unción vendrá. 92. Pero gracias a Dios, aquí está. Si algunos han visto alguna vez esa fotografía del ángel del Señor, veamos que levanten sus manos, seguro. Está registrada con derecho de propiedad por todo el mundo. Esa misma luz, la columna de fuego que ustedes ven en esa fotografía, que la ciencia ha examinado, George J. Lacy, el director del FBI, la examinó, dijo, la luz pegó en el lente. Señor Branham, ese ojo mecánico de la cámara no capta psicología. Esa luz está suspendida entre mí y la mujer. En el día del juicio, ustedes verán que eso es correcto. ¿No pueden ver ustedes eso? 93. La mujer se está alejando de mí. La señora está sufriendo de una tremenda condición de nerviosismo y ella tiene problemas espirituales que la molestan. Eso es correcto. ¿Lo es? Si eso es la verdad, levante su mano. Ahora, ¿ven ustedes? Miren, siendo que alguien pudiera haber dicho, usted adivinó eso, hermano Branham. Permítame hablarle a ella un poquito más. Ella es una fina persona y la unción está sobre ella. Permítanme decirles esto a ustedes. Yo no conozco a la mujer. Nunca había hablado con ella hasta ahorita. Pero esa mujer está consciente de que algo está sobre ella ahorita. Un sentir santo, verdaderamente dulce. Si eso es correcto, levante su mano, señora. Miren, ella es una canadiense que vive aquí con ustedes, ¿ven? Yo la estoy mirando directamente. Eso no es un brillo, sino que es un resplandor, una luz color ámbar alrededor de la... Ustedes dicen, ¿cómo es que usted la ve y yo no? Bueno, es otra dimensión. 94. ¿Cómo vio Pablo esa columna de fuego allá y aquellos que estaban con él no la vieron? ¿Ven? ¿Cómo vieron los magos la estrella que los guió a Jesús y ningún observatorio la reportó? Hubo una estrella mística en el cielo por 2 años y nadie la vio sino los magos, porque ellos eran los únicos que la estaban esperando. Mire, yo no sé lo que le dije a usted, de la única manera que yo sé es oír esa cinta ya, pero lo que haya dicho estaba correcto. Mire, veamos otra vez. Sí, nerviosismo. Su problema viene principalmente como a esta hora del día, ya entrada la tarde, cuando usted está verdaderamente fatigada, agotada. Tiene sensaciones muy raras de fastidio que vienen sobre usted, ¿correcto? Usted se pone nerviosa de vez en cuando y cosas se le caen de la mano. No hace mucho tiempo usted estaba parada cerca de una ventana cuando el sol se estaba ocultando. Usted se sentía muy nerviosa, se frotaba su mano. Eso es la verdad. ¿Cómo sabría yo dónde estaba usted parada? ¿Cómo sabría yo que usted hizo eso? Antes que usted viniera a la reunión, usted oró a Dios que obtuviera una tarjeta de oración. Usted estaba muy contenta cuando usted la recibió. Eso es, así dice el Señor. Eso es verdad. 95. Aquí está otra cosa. Dios me dice que en su corazón usted está orando por alguien más. Ese es un amigo que se está muriendo. Él tiene cáncer. Ellos no viven aquí. Viven en Forsyth, Bullion. Y la persona está cubierta por una sombra oscura. Esa persona es un pecador muriéndose con cáncer. Así dice el Señor. ¿Son verdad esas cosas? Levante la mano ahora. Hay una sombra de duda en su mente. ¿Él es Jesucristo? ¿Es Dios entre su pueblo? ¿Cree usted, hermana? Tome ese mismo pañuelo con usted. Póngaselo sobre la persona y no dude. Jesucristo lo sanará. Puede irse, crea. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Cómo puede un hombre decirle a una persona quién es y de dónde viene? ¿Qué hizo antes de que viniera aquí? ¿Qué hizo hace 2 o 3 semanas? ¿Y lo que tiene en su mente? ¿Y por quién está orando?
sino el Dios Todopoderoso? 96, miren, es eso, ¿verdad, hermano? Yo quiero que ustedes sepan que Cristo está vivo. ¿Creen ustedes, señor Dugney? ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces acéptelo, puede irse, siéntese y crea con todo su corazón, y su problema está terminado. Dios lo bendiga. Yo quería que él, amén. Yo vi esa sombra venir sobre el hombre. Crea en el Señor, señor Dugney. Acéptelo a él como su salvador personal. No dude, y yo lo encontraré a usted allá en aquel gran sendero de casa. Yo soy un desconocido para usted, señora. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Eso es verdad. ¿No lo es? ¿Cree usted que si Dios me puede revelar lo que está mal en usted, que usted lo creerá como una cosa personal para usted? Para que la gente sepa que somos desconocidos, levantemos nuestras manos así. Yo no tengo la menor idea. Usted se ve como una mujer muy saludable, pero usted está sufriendo de un crecimiento, y ese crecimiento está causando que no funcionen otros órganos. Eso es su riñón y vejiga. Eso es la verdad. ¿Cree usted? Muy bien, Jesucristo la sanará. Puede irse, crea con todo su corazón. ¿Creen ustedes ahora? Solo tengan fe, no duden. 27. ¿Cree usted que soy siervo de él? Usted no está aquí por usted misma. Usted está aquí por su esposo. Él es un hombre que no es salvo. Y usted está orando por él, ¿correcto? Si eso es correcto, levante su mano. Puede irse, crea. Usted sabe lo que dijo el centurión romano, como lo he citado. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que porque él creyó que su casa sería salva? No. Si él tenía la fe suficiente para sí mismo, él podía tener la fe suficiente para su casa. Crea con todo su corazón y usted y su amado vivirán juntos en aquel paraíso de Dios, más allá del río. Dios la bendiga. Puede irse y reciba lo que usted ha pedido. Yo veo, todo está empezando a... Se está oscureciendo, ¿ven? Se está poniendo... Yo casi no puedo ver la audiencia en ese momento. Sean reverentes, ahora muy reverentes. 38. Yo no la conozco a usted, señora. Miren, dediqué todo este tiempo, como por 2 horas, y sin embargo nunca me fatigó ni una pizca. Pero solo 3 o 4 visiones. Fíjense en lo que me ha hecho ahora. Me estoy debilitando, ¿ven? ¿Cuántos saben que a Jesús una mujer le tocó su manto y él percibió que virtud había salido de él? ¿Es correcto eso? Eso es fuerza que sale. Una señora está sentada allí sufriendo. ¿Creerá usted con todo su corazón? Usted tiene problema del corazón. Problema con su ojo, nerviosismo. ¿Cree usted con todo su corazón? La señora es de grande praire. Señora Thompson, crea con todo su corazón y sea sanada en el nombre de Jesucristo. ¿Lo creerá usted? Muy bien. 99. Yo no la conozco. Usted es una desconocida para mí. Si Jesús me revela su problema, ¿creerá usted que yo soy su profeta? O mejor dicho, perdóneme, ¿su siervo? Esa palabra profeta como que hace tropezar a la gente. Esa es la razón que yo dije. Solo fue algo que yo le quería decir a la mujer. Es la razón por la que mantuve mi mano sobre el micrófono. Somos 2 personas que se encuentran, quizás igual que nuestro Señor y la mujer junto al pozo. Ella probablemente era una mujer joven, pero usted está sufriendo con un problema en su garganta, ¿correcto? Fue causado por la polio, ¿correcto? Si Dios me dice quién es usted, ¿creerá usted que soy su siervo? Señora Duncan, puede irse a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo. No duden, está sentado allá en aquel lado, allí, orando por su esposa, que no es salva. Señor, ¿cree usted que Dios la salvará? Y muy bien, usted puede recibir lo que usted ha pedido. Dios contestó su oración. Párrafo 5. ¿Quién fue esa señora que acaba de pasar yendo por el pasillo? ¿Fue usted por la que se oró? ¿Fue usted por la que se acaba de orar? Yo vi la luz en el rincón. Yo veo que es un hombre con problemas de la espalda sentado allí. Señor Piedebrin, crea con todo su corazón y Jesucristo lo sanará.
tu amada tiene artritis. Crea con todo su corazón y ella será sana. Si puede creer con todo su corazón, todo es posible. ¿Cuántos de ustedes creen ahora con todo su corazón? Me estoy poniendo muy débil. Me estoy tambaleando de un lado al otro. ¿Cuántos tienen? Terminaremos con ellos allí. Alguien más con tarjetas de oración en ese lado, entren en la línea. Allá en aquel lado, ¿cuántos ministros están aquí que creen que este ministerio es el Señor Jesucristo? Levanten sus manos, ministro. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos y concluimos este glorioso mensaje titulado Muéstranos el Padre, predicado en Dawson Creek, Columbia Británica, Canadá, día 21 de mayo del año 1961. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 101 al 110. Sí, hermano, Dios les bendiga. Vamos a terminar con la lectura de este grandioso mensaje. Muéstranos el Padre. Párrafo 101. No quiero dejar esta audiencia en esta clase de condición y permitir que todos ustedes piensen que yo soy el único que tiene derecho de orar por los enfermos. Su pastor tiene derecho de orar por ustedes, tanto como yo. Miren, él quizás no sea un vidente. De ellos únicamente hay uno en cada generación. Pero yo, recuerden ustedes que Dios nunca en ninguna ocasión, así que esto aclaré algo que les está molestando sus mentes, que yo ya puedo percibir. En la Biblia nunca hubo en ninguna ocasión más de un vidente a la vez. Elías y luego Eliseo, Isaías y luego Jeremías. Eso es correcto, ¿ven? Pero solo todas las personas que tengan las tarjetas de oración C, pónganse de pie en este lado. En este lado, por favor, las tarjetas de oración C. Yo quiero saber de los ministros que vendrían y se pararían aquí conmigo y me ayudarían a orar por los enfermos por un momento. ¿Pudiera contar con algunos de ustedes, hermanos? Así su audiencia aquí verá que ustedes son hijos de Dios. Yo estoy tan contento de saber que ustedes son hijos de Dios. Párrafo 102 del Señor. Usted debería ser un creyente. En este momento crucial, no se preocupe por el niño. Él se pondrá bien. Ahora, me pregunto si pudiéramos, vamos allá, hermanos, bajemos de la plataforma. Párense, hagan una línea doble allí, de un lado al otro, así. Sí, hermanos, sí. Venga aquí, hermana, pase aquí por la línea. Oiga, a propósito, usted ya está sanada, así que no tiene que pasar por la línea, puede irse a casa. Miren, venga rodeando por este lado para que se puedan regresar por esa fila de asientos. Ahora, yo quiero que algunos de ustedes, hermanos, vengan aquí. Párense aquí. Quiero que se paren aquí. Quiero que se paren conmigo. Quiero que ustedes, hermanos, miren, se paren allí. Esperen un momento. Bájese para que podamos poner manos sobre los enfermos. Que si usted, hermano, se para al lado de este hermano aquí y uno de ustedes es, eso es bueno. Miren, venga aquí, hagan una línea para que se oren por cada uno de ustedes. Ahora, la audiencia, yo quiero que entiendan que la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Párrafo 103. Hay una damita aquí con la que tuve una entrevista esta mañana. Ella asistió a la en Grand Prix. Ella es una clienta de las cintas del hermano Leo Mercy y el hermano James Goa. Y ellos me dijeron que la buscara una hermana Brown. Ella estaba en la reunión de Grand Prix y el Espíritu Santo le habló acerca de una mujer que ella, yo pienso, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Es Brown o hermana Brown. Tenía una rosa en su sombrero
y le habló acerca de sus condiciones. Y por supuesto, yo nunca le había visto en mi vida. Y luego yo dije, cada uno ponga sus manos uno sobre otro. La señora quizás está aquí esta tarde. Yo dije, cada uno ponga sus manos uno sobre el otro. Y todos pusieron sus manos uno sobre otro. Porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre las enfermos pondrán sus manos y sanarán. Párrafo 104. Y entonces yo, cuando ellos hicieron eso, la razón que yo hago eso, hermanos, es para que ustedes, la audiencia, no esperen hasta que Oral Roberts o alguien venga o algún ministro que tiene un ministerio de esos, sus hermanos, sus pastores, creen ustedes que yo soy el siervo de Dios. Yo les digo en el nombre del Señor que estos hombres tienen la misma autoridad para orar por ustedes, como la tiene cualquier persona. Ellos son siervos de Dios. Cualquier ministro que cree en sanidad divina, si él es metodista, bautista, luterano, congregacionista o lo que sea, si él cree en Dios, él tiene el derecho de orar por los enfermos. Y ahora miren, la damita ya puso su mano sobre alguien y de repente ella sintió que una mano fue puesta sobre la de ella, la cual era más grande. Y ella volteó a los dos lados, no había nadie a los dos lados de ella. Ella conocía a la señora, las señoras detrás de ella, y ella no tenía sus manos sobre ella. Y ella sintió esa mano y dijo que se sacudió con el poder de Dios. Párrafo 105. Entonces, esta mañana, en la mesa del desayuno, yo estaba comiendo con ella, o mejor dicho, desayunando en el hotel Windsor. Y el Espíritu Santo dijo, ella quiere que tú pongas manos sobre ella. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Padre? ¿Cuál será tu señal? Puesto ahí entre nosotros, ella estaba sentada enfrente de mí, en la mesa. Había toda clase de platillos, dijo. Ella con su mano moverá sus platillos, dando lugar para que tú pongas tu mano sobre la de ella. Y en ese momento ella empujó los platillos al lado, sin saberlo. Yo dije, hermana, ¿por qué hizo eso? Ella dijo, algo me dijo que lo hiciera. Eso lo concluyó para ella. Hermana, ¿está usted en el edificio en este momento? ¿Está usted aquí esta tarde? Hermana Brown, hermana, ¿está parada aquí mismo, aquí en este? Ven, él es Dios, ¿no es así? Ahora, párrafo 106. Ahora, quiero que toda persona aquí miren a los que están parados en esta línea. Y tan pronto como esa línea se termine, que las otras tarjetas de oración continúen viniendo orando. Entonces, todos con las tarjetas de oración, solo continúen poniéndose en fila aquí. Y luego, después de que ellos terminen, todos los que no tienen tarjeta de oración y quieren que se ore por ellos, se pueden poner en la fila detrás de ellos. Ahora, antes de que lo hagamos, inclinemos todos nuestros rostros al Dios Todopoderoso. ¿Qué si está fuera su mamá, la que está parada en la línea? ¿Qué si tal está fuera su esposa? ¿Qué si fuera su hermana? ¿Qué si fuera su madre o su hijo, hija o hijo? Recuerden, es el amado de alguien. ¿Querían ustedes que todos fueran sinceros si esa fuera su madre o su esposa, la madre de su bebito, muriéndose llena de cáncer? ¿No querrían ustedes que alguien orara sinceramente? Ahora, ustedes oren. Párrafo 107. Padre Celestial, en primer lugar, yo estoy presentando esta tarde a Jesucristo resucitado por medio de un don divino para probar que Él está entre su pueblo, pero el mismo para él mismo mostrarse vivo. Y ahora, en segundo lugar, secundariamente, yo estoy presentando a tus siervos, los ministros, los hombres que tú has llamado. Algunos de ellos han estado predicando por muchos años más que yo. Ellos son ministros mucho más calificados que yo. Y yo quiero que la congregación sepa que su pastor es tu siervo. Así que yo estoy, por medio de un don divino, te presenté a ti a ellos. Ahora yo estoy presentando a tus siervos y a ellos, y yo soy uno con ellos.
Padre, tu siervo. Y nosotros estamos tomando la palabra de nuestro Señor. Párrafo 108 ahora. Señor Jesús, tú sabes toda la verdad y tú nunca honrarás una mentira. Y has sido probado por decenas de millares de veces por todo el mundo. Si una sola falla en las visiones, lo cual prueba ser la verdad, antes de la investigación científica, antes de detectores de mentiras, en la presencia de la cámara y demás, tú has probado ser Dios. Y ahora, tú eres Dios en esta tarde y tú has hecho esta declaración. La última cosa que tú dijiste cuando te ibas, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Y estos son creyentes, Señor. Tú dijiste, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Párrafo 109, ahora, Padre, tú mismo probaste que estás vivo para así cumplir tu palabra. Tú vigilas tu palabra para confirmarla. Y ahora yo lo estoy presentando a esta comunidad y a las reuniones y a las regiones circunvecinas, a Jesucristo y a su siervo. Y nosotros como tu siervo, Señor, vamos a seguir tus instrucciones, sin importar lo que el mundo incrédulo diga algo al respecto. Nosotros vamos a poner nuestras manos sobre tus hijos que están enfermos, sufriendo. Creemos que ellos se sanarán. Nosotros te aceptamos como nuestro Salvador ahorita mismo. Toda persona en la fila de oración y aquellos que vendrán en la fila de oración, yo les pido a ustedes, en el nombre de Jesucristo, que acepten ahora a Jesús como su Salvador. No duden cuando estos hombres de Dios y cuando pongamos nuestras manos sobre ustedes, hay una sola cosa que les impedirá aceptarlo. Esa es su incredulidad. No deseará sino creer a Dios. No, y nosotros estamos parados aquí ahora orando por ustedes mientras pasan ante esta audiencia. No únicamente eso, sino que hay algunos 300 o 400 personas congregadas aquí esta tarde que estarán orando por ustedes, y toda oración y ahora crean ahora para la oración de reprensión con sus rostros inclinados. Párrafo 110 para terminar. Satanás, nosotros como la iglesia de Dios, te hablamos directamente a ti. Tú eres un demonio, un atormentador, y tú has estado en y tú has atado a los siervos de Dios por medio de tu espíritu fanfarrón. Así que nosotros como seres humanos no tenemos poder contra ti. Así que nosotros no venimos a encontrarte en el nombre de una iglesia y en una organización, porque ellas están derrotadas, sino que venimos a encontrarte en el nombre de nuestro conquistador, Jesucristo. Amén. Estamos aclamando su nombre y su presencia ante el pueblo, como un conquistador de toda enfermedad y de toda dolencia que está puesta debajo de su pie. Y nosotros como sus siervos estamos llevando a cabo su comisión. Te ordenamos en el nombre de Jesucristo que sueltes a todas estas personas. Seguiremos su comisión al poner manos sobre los enfermos y sanarán, porque lo hablamos en el nombre de Jesucristo. Solo creer. Muy bien, todos están orando ahora, mientras los enfermos van pasando. Huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste, al verlas, tomará ánimo otra vez. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este grandioso mensaje. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje. Muéstranos del Padre, servicio realizado en Dawson Creek, Columbia Británica, Canadá, el día 21 de mayo del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones.
inmediato, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Apocalipsis capítulo 5, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de junio del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafos 1 dice: muchas gracias, hermana Neville. El Señor lo bendiga, mi hermano. Buenos días, amigos. Es una alegría esta mañana, un privilegio, o un gran privilegio, debería de decir, estar aquí de regreso en el tabernáculo de nuevo y tener este tiempo apartado para nuestra adoración matutina y compañerismo alrededor de la palabra del Señor. Yo creo que se dijo en una ocasión, yo me alegré, cuando ellos nos dijeron, a la casa de Jehová iremos, de estar con el hermano Neville otra vez, mis buenos y preciosos amigos. Párrafo 2, yo creo que está un poquito frío o un poquito caliente allá atrás y tenemos, yo creo, algunos abanicos que ustedes pueden usar con sus manos de esta manera. Eso, sí, tenemos los abanicos, si ustedes tienen el motor para mantenerlos en movimiento. O teníamos un montón por aquí alrededor, yo creo que todavía los tienen. Veo algunos usando himnarios o cualquier cosa. Y es una cosa por la cual estamos tratando de tener servicios, es para evitar esos lugares que son calientes, que están en el futuro. Así que por esa razón estamos aquí esta mañana, para evitar esos lugares. Y solo hay una cosa que puede hacer eso, esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que hace eso. Párrafo 3. Y estaba muy contento de oír el buen reporte de la iglesia, de cómo ella está progresando, avanzando con el Señor, y cómo Dios está lidiando con ustedes en dones espirituales. Y yo estoy ciertamente muy agradecido con Dios por sus corazones sinceros con los que Él puede lidiar, y confiando que Él los mantendrá exactamente en el centro de ese camino estrecho y angosto, para que ustedes no se vayan a mover ni a derecha o izquierda de Él. Párrafo 4. Y quiero dar gracias al hermano Colvin y a su hija. Creo que ellos fueron los que estaban aquí arriba hace unos momentos que cantaron esa alabanza. No hay lágrimas en el cielo. Eso es hermoso. Yo ciertamente aprecio eso. Y así como el hermano Neville dijo acerca de él y de mí hace muchos años, y puedo decir eso acerca del hermano Colvin, nos hemos conocido por años. Y oírlo cantar esas antiguas alabanzas del Evangelio y criando a sus hijos en el camino del Señor, llena de júbilo en gran manera en mi corazón. Hace que me regocije saber que Dios todavía tiene gente que lo ama y tiene cuidado de él, y estamos agradecidos por eso. Párrafo 5. Por último, ahora, desde que regresé, oigo que muchos han sido bautizados en la fe, y estamos muy contentos por eso. Yo veo a mi buen amigo, el hermano Elmer Gabdekar, allá atrás. Tengo entendido que él acaba de ser bautizado en la fe, y ciertamente estoy agradecido por eso. Eso hace que todo nuestro viejo grupo de cacería allá en Kentucky esté casi listo para tomar ahora solamente límite. ¿No es así? Yo recuerdo, y yo sé que Rodney me está escuchando en el cuarto de atrás. Sí, él todavía está allá atrás y Charlie está sentado enfrente de mí. Cuando solíamos ir allá, a todos los muchachos les gustaba. Bueno, son ardillas. Ellos tomaban algunas adicionales si los podían hallar. Pero hablé con ellos que eso no estaba bien. Así que ahora que casi hay todo un grupo convertido, así que creo que tendremos que movernos al siguiente condado y ponerlos en línea allá. Eso estaría bien. Amén, mis amados hermanos y hermanos. Hemos iniciado la lectura de este nuevo mensaje titulado Apocalipsis capítulo 5, parte 1. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 6 al 10. Confirme, hermana Rosalia.
Negativo, no le escuchamos, hermana Rosalia. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que tiene algún inconveniente con su internet. Hermana Margarita, a continuación, por favor, los párrafos 6 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Apocalipsis capítulo 5, parte 1, del año 610611, párrafo 6. Así que yo algunas veces miro como todo ministro el camino que uno ha caminado. Y me pregunto acerca de las cosas que si uno ha sembrado la simiente. Muchos de ustedes están bien familiarizados con Johnny Apples de América. Pues había también un hombre en Suecia que era considerado algo así. Él sembró flores. Ellos dicen que es por eso que ellos tienen tantas flores bonitas en Suecia. Ahora, y porque ellos sembraron las semillas de la flor. En donde quiera que él podía encontrar un pedazo de tierra en que las semillas pudieran crecer, él amaba las flores, así que él esparció las semillas alrededor. Él se ha ido por sus flores todas. Él se ha ido, pero sus flores todavía viven. Y partiendo, dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas que quizás otro, mientras navega sobre el solemne mar de la vida, un desanimado, naufragado hermano, viendo, tome ánimo de nuevo. Y eso es lo que a todos nosotros nos gusta ver, que algo que hicimos cause que otros se beneficien por lo que hemos hecho. Amén. Párrafo 7. Hace algunos días estaba yo sentado hablándole a mi amiguito fiel aquí en la ciudad, un doctor de medicina, San Adai, y él dijo, ¿cómo estás, Billy? Y yo le dije, oh, bastante bien, me supongo, doc. Yo dije, ¿y usted? Y él dijo, oh, muchos pacientes, dijo. Tuve 15 reconocimientos esta tarde. Yo dije, bueno, eso es bueno mientras solo sean reconocimientos y no encuentren nada malo. Y dije, Sabel, nos pusimos a hablar acerca de cuando éramos muchachos y yo dije, bueno, Doc, yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Ambos estamos en nuestros 50. Y él dijo, eso es verdad, Billy. Y yo dije, pero todos estos años, como 31 años de ministerio, ahora yo he mantenido mi corazón preparado para esa hora cuando él venga. Así que no importa cuándo venga. Perdón, así que no importa cuándo venga él. Así que él dijo, eso es verdad. Yo dije, el gozo más grande que yo tengo es vivir para otros. Párrafo 8. Y él dijo, eso es lo que la vida hace, la vida real. Es cuando uno, no lo que uno puede hacer o lograr para uno mismo, pero lo que uno puede hacer para otro. ¿Ven? Eso es cuando uno realmente está viviendo. Y si sucede que hay alguien entre nosotros que nunca ha hecho eso, tratar de vivir por alguien más, inténtelo y usted verá cuánto más tiene la vida para usted. Cuando usted no vive por lo que usted mismo puede obtener de la vida, sino por lo que usted le puede dar a alguien más en la vida, y usted encontrará que eso es de más bendición que las riquezas o cualquier cosa de la que se puede pensar. Eso es lo que usted puede hacer por alguien más, para hacer las cargas de la vida, lo cual la vida en sí misma es una carga, y eso la hará un poquito más liviana para alguien más. Usted simplemente no conoce el gozo, a menos que usted lo haya intentado alguna vez, de hacer algo por alguien más. Párrafo 9. Y luego eso me hace pensar de los 31 años
pronto serán de ministerio para el Señor. Y yo supongo que todo hombre piensa sobre el momento cuando él tiene que llegar a su último servicio y llegar a su última hora y mirar hacia atrás por el camino y ver lo que se ha llevado a cabo, ver lo que pasó. Has hecho algo. Y como acabo de decir, lo que cuenta es lo que uno hace por otros. Yo con frecuencia me pregunto cómo será cuando llegue al final del camino, lo cual ninguno de nosotros sabemos qué momento será ese. Así que yo estaba pensando, mirando el sendero por donde he venido por la vida y he visto las diferentes colinas y zarzales y rocas y lugares difíciles y caminos planos. Y lo que yo hice en esa clase de tiempo, todo eso se va a presentar uno de estos días en la hora de mi partida. Y hará eso en cada uno de nosotros. Todos nosotros vamos a estar seguros de eso, que se va a presentar a cada uno cuando ese tiempo venga. Párrafo 10, para terminar. Y eso me trae o me guía a decir algo que yo preferiría correr que decirlo. Me guía a decir algo que yo me destroza el corazón hasta lo último el decirlo. Por lo que yo digo, estoy forzado a decirlo sabiendo que esto está siendo grabado. Y el mundo lo va a oír, pero yo he dejado el ministerio por una causa por la cual siento mucho que tengo que dejarlo. Y tal vez muchos que ustedes lo han oído, estoy cerrando mi oficina y demás, y estoy dejando el campo. Yo no sé dónde me guiará nuestro Señor, y de eso yo no tengo control, o lo que Él me tenga para que yo haga, pero yo estoy pensando en el final del camino a donde yo debo de llegar. Y a lo largo de las jornadas de la vida, yo he cometido tantos errores, los cuales siento mucho de todo corazón, por causa de que yo supongo, siendo humano y en la debilidad y demás, causa que una persona haga cosas o diga cosas que, y aún actuar en una forma que ellos no quisieran actuar de otra manera. Pero existiendo la debilidad de un ser humano, pues nosotros tenemos esos tiempos. Pero ahí, párrafo 11. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en esta lectura. Apocalipsis, capítulo 5, parte 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1961. Continuamos, hermana Rosalía, por favor, en los párrafos 11 al 15. Apocalipsis capítulo 5, parte 1. Si hay algo que ha estado en mi corazón hacer es oír esas palabras de nuestro Señor Jesús al final de esta jornada. Decir, fue bien hecho, mi buen y fiel siervo. Y muchas ocasiones he dicho que me gustaría haber estado allí parado cuando Él dijo, venid a mí, pero... Si yo sí deseaba oírlo decir, bien hecho, que yo no oí la voz originalmente decir, venid a mí, allá en los tiempos en que se escribió la Biblia, pero yo sí deseo oírlo decir, bien hecho. Y si algo yo siempre deseé ser, y los deseos de mi corazón ser, fue ser un verdadero siervo de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Yo quiero que mi testimonio sea limpio, bien definido, que yo me pare con todos mis errores. Yo, sin embargo, lo amé con todo mi corazón y yo hago eso esta mañana con todo mi corazón. Y debido a eso, me obliga a decir que dejo el ministerio porque hay algo que surgió entre la gente que me ha hecho hacerlo. Eso es que yo he sido quitado de mi posición de un ministro o un hermano y he sido llamado Jesucristo. Y así llamado, y eso me marcaría como un anticristo. Y yo me encontraré con Dios como un cobarde antes de encontrarme con Él como un anticristo para quitarle a Él. 12. Yo escuché de eso hace unos años y yo pensé que era una broma. Y conocí a un par de hermanos, lo cual no veo
a ni uno de ellos en la reunión esta mañana. Dos o tres de ellos en una ocasión, en un viaje de pesca, y ellos me abordaron con el tema diciendo: hermano Branham, ¿no es usted el Mesías ungido, el Cristo? Y yo puse mis brazos sobre el cuello de ambos hermanos y de todos ellos y dije: hermanos, tanto como he tratado de ser un verdadero siervo de Cristo, yo no quisiera que ustedes dijeran una cosa como esa. Y si alguna vez eso se dijera de mí, entonces yo dejaré el campo con una conciencia limpia. Y ustedes quienes hacen eso serán responsables por toda alma que yo hubiera salvado durante ese tiempo, ¿ven? Por sacarme del campo. Yo pensé que eso lo terminó. 13. Y lo oí unas cuantas veces más, pero no fue así. Y el otro día en Canadá un hermano me mostró una tarjetita de una cosa que él ha traído en su bolsillo. Decía: William Branham es nuestro Señor, bautizando en el nombre de William Branham. Y un pequeño, un precioso, si hubiera sido un enemigo, si hubiera sido mi enemigo, yo hubiera sabido que era una broma. Pero un precioso y amado hermano llegó para confesar sus pecados y sus errores y expresar su fe en mí como si fuera Jesucristo. Y tengo cartas en casa y llamadas desde Chicago y diferentes lugares preguntándome si yo creo ese don. Tengo toda clase de cartas que han llegado en los últimos días y llamadas de diferentes lugares, así que diciendo que yo era Cristo. Hermano, esa es una mentira horrible, vergonzosa e impía del diablo, ¿ven? ¿Ven? Yo soy su hermano. Ahora, eso correría a cualquier persona del campo. Eso haría que cualquiera que ama a Cristo huya de la misma cosa. A todos. Yo acudí al Señor aquí no hace mucho tiempo, cuando lo oí por primera vez, hace como un año. Y entonces yo acudí al Señor y Él me refirió a la Escritura que cuando Juan salió predicando, que ellos no habían tenido un profeta en la tierra por tantos años, al grado que eso haría. Todos ellos estaban maravillados en sus corazones, pensando que tal vez Juan era el Mesías. Así que entonces yo, Juan, ellos fueron y le preguntaron, y él dijo que él no era. Ustedes lean eso en Lucas el capítulo 3, el versículo 15. Y así que entonces, pero eso como que se apaciguó, así que yo lo dejé de esa manera. Pero entonces cuando eso llegó a esto, entonces yo supe que algo debía de hacerse. Y yo digo esto, que las visiones y el ángel del Señor que apareció en el río, si este es mi último mensaje o la última cosa para la iglesia, para el mundo, esas cosas son verdad en cuanto al ángel del Señor. Y yo permanecí quieto si la gente me llamaba profeta muchas veces, porque un profeta en el testamento inglés es solo un predicador, un profetizador, uno que predice la palabra y demás. Yo pudiera tolerar eso porque uno pudiera hacer eso a un lado, pero cuando se trata de ser llamado Cristo ungido o algo, eso fue demasiado para mí. Así que yo no pude soportar eso. Y así que entonces, como yo vengo después de dejar la reunión en Canadá, yo me di cuenta que allá arriba con los esquimales o los indios allá arriba se había difundido entre ellos, y así que eso me despedazó todo, y al viaje de cacería que había planeado por tanto tiempo no pude tomarlo. Tenía temor de un accidente de cacería, si ustedes entienden lo que quiero decir. Me puse tan tembloroso, peor de lo que estoy aquí parado ahora, y yo no pude soportarlo más. Pensar que 31 años de ministerio se fueron por el desaguadero del diablo. Alá, cuando me vaya, ¿qué dirán ellos? Allí está él, eso es exactamente lo que era, y toda la influencia que yo tenía sobre la gente. Entonces ven ustedes dónde estaría, yo sería un anticristo, y yo no pude soportarlo. Yo pensé, yo preferiría morir aquí en el bosque, como que me caí sobre mi rifle o algo que... Y yo miré que yo estaba... Entonces pensé acerca de mi pequeño José y demás, que tenían que ser criados. Y yo no estaba en condición para cazar, así que dejé el bosque y vine a casa.
Y yo he estado 4, como 8 o 10 días en tal apuro que yo pensé que estaba perdiendo mi mente. Y les pedí a todos que se mantuvieran lejos de mí y me dejaran solo, porque estoy en tal apuro y nervioso y turbado y todo hecho pedazos. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Tenemos un tiempito, vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje, Apocalipsis, capítulo 5, parte 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1961, párrafos 16, dice, y yo me preguntaba, si hubiera sido algún enemigo mío, hubiera estado bien, pero yo solamente me hubiera reído de eso y hubiera seguido adelante. Pero cuando resultó ser hermanos preciosos, hermanas preciosas, entonces eso es lo que me dolió. Y yo dije, Señor, la cosa es muy grande para mí. Tendré que irme y dejarlo en tus manos. Yo no sé qué otra cosa hacer. Hace algunas noches, para aclararlo, tuve una visitación del Señor. Y yo vi unos preciosos mimando a una serpiente la cual era amarilla y negra y diciéndome todo el tiempo y la cosa me hirió en la pierna, pero la sangre estaba tan rica que no hizo efecto en mí. Y yo miré hacia abajo y allí es donde había sido mordido antes y me di vuelta rápidamente con un rifle y le disparé a la cosa y le pegó en el mero centro de la cosa. Y un hermano dijo, y me di vuelta con mi rifle para dispararle a su cabeza. Y él dijo, no hagas eso, solamente recoge la vara que está allí a tu lado. Y cuando yo di mi espalda para recoger la vara, meneándose, se metió en un poco de agua, un pequeño charco de agua. Y yo dije, bueno, no puede hacer daño por mucho tiempo, más ahora porque yo creo que el hermano se da cuenta, los hermanos, lo que iba a suceder. Yo dije, está normal, mortalmente herida, así que va a morir. Párrafo 17. Y yo le pregunté a muchos de mis miembros de mi iglesia aquí, en este tabernáculo, con el hermano Nevid y yo, que han estado viniendo a mí con esa misma pregunta. Hermanos, hermanas, ¿no he tratado yo de ser un verdadero siervo de Cristo delante de ustedes? ¿No he tratado yo de ser su hermano? Ahora, sea lo que sea, es un espíritu en gente preciosa. Mucha gente me ha preguntado, es un espíritu, pero yo espero que hoy reciba una herida mortal y muera rápidamente para que yo pueda regresar al ministerio. Hasta entonces yo le pediré a cada uno de ustedes, oren por mí. Yo no sé qué voy a hacer. Mi lugar está en venta y yo no lo puedo soportar. Si yo me quedo por aquí, me voy a volver completamente loco. Yo les pido que oren por mí. Y recuerden, y si ustedes han creído alguna vez, si ustedes han creído alguna vez que soy un siervo de Cristo, recuerden, eso es un error. Es falso. Así dice el Señor. Está errado. No tengan nada que ver con eso. Yo soy su hermano. Inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, mi carne está temblando. Mis manos están apretándose. Mis dedos de los pies están encogidos en mis zapatos. Oh Dios, sé misericordioso. ¿Qué he hecho alguna vez, Señor, para merecer esto? Yo ruego que tú seas misericordioso conmigo, Señor, y con todos. Y allá con esa gente preciosa llamada, que ellos vean su error y lo que han hecho, Señor, para romper el corazón de su hermano y para no solamente a su hermano, sino a nuestro Salvador, a nuestro Padre Celestial. Yo ruego que tú nos perdones nuestros errores, Señor. Permite que la santa sangre de Cristo ahora junte nuestros seres, Señor, y sea bendita la unión que une nuestros corazones en amor cristiano y compañerismo. Dios, que el enemigo que ha abordado a nuestros hermanos y nuestras hermanas, que reciba una herida mortal para que ya no pueda existir, que se muera, Señor. Cuando tú hagas eso, Padre, yo regresaré al campo otra vez. Pero hasta entonces, Señor, yo soy tu siervo que tiene roto el corazón, esperando, esperando,
está más allá de cualquier cosa que yo pudiera hacer. Con lágrimas y con llanto y con persuasión, yo traté, Señor, duro, tú conoces mi corazón, de pararlo antes de que llegara tan lejos, pero fue más allá de cualquier cosa que yo pudiera hacer. Así que, Padre, yo lo encomiendo en tus manos desde este púlpito de donde he predicado por todos estos años. Yo lo encomiendo en tu mano. Ahora tú encárgate de eso, Padre, en tu propia manera divina. Y cuando todo haya terminado y todo haya acabado, entonces tu siervo regresará. Hasta entonces yo estaré esperando oír de ti, Señor. Bendícenos ahora y danos un gran servicio hoy. Pues estamos aquí no solamente para esto, pero solo para aclararlo públicamente ante el mundo. Para que puedan saber, Padre, que yo te amo y te creo y me he parado por ti. Y yo quiero, si tengo que irme, permíteme irme, Señor, con un corazón limpio y un testimonio verdadero de que yo te creí y confié en ti, concédelo. Y yo te alabaré y te daré gloria por todas las edades que están por venir a través de Jesucristo. Amén. Párrafo 19. Ahora en las Escrituras, abramos en la Biblia yo pensé que esta mañana sería una cosa buena. Si el hermano Neville no le importa, solo continuar por unos minutos. Ahora yo, no me permitan oírlo una vez más que se mencione otro, ninguno de ustedes, solo oren y manténganlo fuera, apártenlo. Ven, yo tengo 52 años de edad, pero yo pienso que quizás si Dios me guarda, me queda un poquito de vida y yo quiero gastar cada onza de mi tiempo para Cristo. Así que recuerden, me estoy retirando porque se me obliga a hacerlo. Ahora en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, donde nos quedamos el otro día, cuando estábamos en el estudio, Apocalipsis del capítulo 4, creo en la última parte del versículo del capítulo. Bueno, ¿a cuánto les gusta Apocalipsis? ¡Maravilloso! Ahora creo que terminamos en el capítulo 5, ¿no es así? Terminamos en el capítulo 4, los cuatro seres vivientes. Ahora abordemos la palabra, ahora olvidando esas cosas que están en el pasado. Amén, gloria a Dios. Vamos a quedarnos ahí por el tiempo, mis amados hermanos y hermanas. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 21 de este glorioso mensaje. Apocalipsis capítulo 5, parte 1. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1961. Gracias, amado Padre Celestial, por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche, de ver cómo nuestro profeta, Señor, tuvo inconvenientes. Tuvo, Señor, lo que cada cristiano tiene, oh Padre amado. Si los grandes apóstoles en tu era, en tu día, ellos también fueron crucificados, cortados, aserrados, serruchados, o de todo, pero entonces nosotros a veces con una herida estamos ya que nos morimos, ¿no, Padre? Señor, Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia a través de tu palabra, Señor, guíanos. Hemos concluido con este compañerismo, Padre, si hay un día más, continuaremos con este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes, Señor, de que tú enviaste un profeta mensajero gentil en este último tiempo, Padre. Estaba oculto para sabios entendidos, pero lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Señor. Eso fue Apocalipsis 17. Esa es la razón, es el motivo de estos gloriosos mensajes, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Y en nuestra realidad, oh Padre, estos mensajes deben ser comidos, Señor, para profetizar nuevamente pueblos, reinos. Oh Padre, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11. Gracias, Señor. Si hay un día más, regresaremos el día de mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Bendecidos por la comida especial.
profecía manifestándose en el tiempo de fin. Hemos entendido, Dios, tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Intercesión, redención, restauración y juicio, siete edades, sellos, trompetas y copas, de fiesta de la Pascua hasta fiesta de los tabernáculos. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Los
144 mil.